al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una mano trabajaba y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las 7 edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición. Sus 4 etapas ha dejado la iglesia, pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después
décadas de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Recibidos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición. El enemigo en sus cuatro etapas ha dejado la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Si permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el invito abierto y cómelo. La revelación del Mesías, la fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Portadas
sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. Con la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. Este Jesús es la piedra reprobada. Los edificadores.
es el reino de la luz de David. Jesús es la piedra reprobada, por vos son los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la tierra te corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. Piedra formada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, el reino del mundo. Oh, la piedra formada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. Piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el misterio del crucifijo. La piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el misterio del crucifijo. Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra. ¿Cuál es la noticia?
Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos. Quien quiere aprender ese fue Apocalipsis 17. Iniciamos con una oración en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, en gratitud a todo lo que tú has hecho por todos nosotros. Padre, nos sometemos ante tu presencia en esta tarde para tener un glorioso compañerismo contigo, Señor. Compañerismo con los profetas, compañerismo, Padre amado, con tu palabra, Padre amado. En esta hora de la tarde, como todos los días, nos servimos de una comida especial, comida de águilas, oh Padre, sabiendo de que en este último tiempo tú enviaste la unción del águila, puesto que en estos 2000 últimos años tú has obrado a través de unciones, oh Padre amado. Ahí estuvo la unción del león, la unción del buey, la unción de cara de hombre y por último tenemos la unción del buey, perdón, la unción del águila, Padre amado. Y esta es la razón y este es el motivo que al juntarnos, Señor, lo que profeta querían ver en estos tiempos y vivir estos tiempos, tú nos has dado el privilegio, Señor. Por eso es nuestra gratitud, por tu misericordia, por tu bondad y por tu infinita gracia, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Permite abrir nuestra mente, nuestro corazón para captar todo lo que tú vas a hacer en esta tarde, Señor. Muchas gracias por todos los hermanos y hermanas también que estarán en la cena juntamente. Te decimos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar rápidamente con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1964. Nos habíamos quedado el día de ayer en los párrafos 80, nos corresponde el 81, pero vamos a repetir el 80 para formar el cuadro. Párrafo 80 dice, ven, eso es lo que él hizo a los pentecostales. Ellos dijeron hace unos años, cuando todos ustedes empezaron, no van a llegar a ninguna parte. No hay nada en ustedes. Ustedes se van a apagar. Ustedes solamente son un montón de fanáticos. Pero cada vez que ellos trataron de maldecirlos, ustedes regresaban otra vez. Dios continuaba revelando su mensaje. Desde la antigua asamblea, muy allá en el principio, el concilio general, después que les trajo el tiempo, cuando ellos recibieron el nombre de Jesucristo para bautizar en agua, después uno brincó a este lado y el otro al otro, y uno saltó y organizó esto y eso. Dios continuaba bendiciendo. Ahora, cuando él vio que no podía maldecirlos, bien, ¿qué va a hacer él? Él los va a organizar a ustedes, traerlos. Oh, todos nosotros somos uno de todas maneras. Ven, todos nosotros creemos en el mismo Dios. Eso es exactamente lo que hizo Balaam. ¿Y no nos advierte Judas de esto? Ellos eran en el camino en la doctrina de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué no Judas, el medio hermano de Jesús, nos advierte de esto en la Biblia? Ellos son como Caín, desde el principio, el asalariado, aquel que fue a la iglesia y edificó iglesias y edificó un altar y sacrificó. Ellos erraron en el camino de Caín. Ellos entraron en el camino de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas presenta toda la cosa al igual como lo estamos haciendo aquí en esta mañana delante de ustedes, como lo hemos estado haciendo. Toda la cosa está allí. Párrafo 81. Ellos perecieron en la contradicción de Coré. Solo piensen eso. ¿Qué tan terrible era eso? Solo pensar lo que Coré. Bien, él dijo, ahora todos iremos a una fiesta. Todos somos uno. Los moabitas creían en Dios. Ellos eran los hijos de la hija de Lot. Bien, todos creemos en un Dios. Fundamentalmente ellos estaban perfectamente bien. Observen a Balaam allí.
tan fundamental como cualquier buen bautista o presbiteriano hoy día. Él llegó allí y allí estaba Israel, ese no denominado. Ellos no eran una nación, Israel no era una nación, era un pueblo en ese entonces. Ellos no quisieron caminar en el camino de Dios después de un tiempo. Ellos quisieron ser como el resto de las naciones. Allí es en donde ellos fallaron. Pero mientras ellos querían quedarse con Dios, estaban bien. Estaba bien. Párrafo 82. Balaam salió, miró hacia abajo y dijo, bueno, yo sé que uno de sus ministros se casó con la mujer de otro hombre. Todas estas otras cosas. Oh, seguro, ellos tenían bastante. Él olvidó escuchar el grito del rey en el campamento. Él nunca vio esa roca herida y esa serpiente de bronce allí colgada como un sacrificio. Él no entendió que ellos no estaban atados a ninguna organización. Ellos estaban atados al pacto de Dios y estaban caminando en eso. Ven, y Balaán dijo fundamentalmente, edifíqueme 7 altares. Eso es lo que Jehová requería. Eso es lo que Jehová recibió de ambos lados. Muy bien, pongan 7 becerros sobre ellos. Eso es lo que ellos estaban haciendo allí en ese campamento. Pónganme 7 carneros sobre ellos, porque el Mesías viene algún día. Muy bien, párrafo 83. Ven, fundamentalmente ambos estaban bien, fundamentalmente. Ven, pero un día cuando él vio que no podía atraparlo en eso, él dijo, si tan solo nos organizamos. Y allí es en donde ellos cometieron su error. Y allí es exactamente en donde los pentecostales hicieron su error, cuando se organizaron como el resto de las iglesias. Yo no soy su enemigo, yo soy su hermano. Algunos de estos días ustedes van a darse cuenta que eso es la verdad. Pueda que tome un poquito de tiempo todavía, algunas vueltas del sol. Pero algún día verán que eso es correcto. Entonces la doctrina de Balaam les cuadró. Eso es lo que ellos querían. Todos somos uno. Ven, así que allí se fueron ellos, todos sus profetas y todos fueron con ellos y estuvieron en la fiesta. Los mismos dijeron, y todos nosotros creemos que hay un Dios. Creámoslo. Exactamente lo que ellos estaban buscando. Exactamente. Párrafo 84. Ahora cuando los metodistas y los bautistas casi no pueden juntarse debido a su organización. Pero cuando llega una organización principal en la que todos podamos reunirnos, está bien. Oh, ustedes dicen, los pentecostales nunca la recibirán. No la recibirán. ¿Qué hicieron ellos el otro día en Missouri? Ustedes leen sus periódicos, seguramente, ven. ¿No lo harán? No, no ustedes, pentecostales, ustedes hermanos, pero no son ustedes. Es ese gobierno allá que los está moviendo. Esa es la cabeza que los está volteando. Correcto, no sigan ustedes de eso. Ustedes apártense de esa cosa, esa es la marca de la bestia. Ustedes diviértense de eso tan pronto como ustedes puedan. Ven, eso es un eclesi- es esa cabeza gubernamental que hace el movimiento. Párrafo 85. Nosotros nunca hubiéramos ido allá y tenido guerra con Alemania o con ninguno del resto de ellos, de no haber sido por algunos de estos grandes políticos sentados aquí para hacer armamento nuevo y empezar. Yo no quiero dinero, dinero con sangre que proviene de mi propio hijo, que tiene que salir allá y morir por ello. Ven. Pero eso es lo que es. Es la política lo que lo hace. Y todo el mundo está controlado por el diablo. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. Y nunca estará correcto hasta el milenio, cuando Jesús venga y tome control. Pero ahora nosotros estamos teniendo estos problemas. Nos apuramos para poder terminar. Ahora observen. Para 86. Exactamente lo que estaban buscando. Exactamente la cosa. Eso es exactamente lo que ellos querían. La victoria de Satanás en la fiesta moabita. Él tiene otra que viene también. Él los está metiendo a todos de la misma manera. Esperen, todos a una vez, solo piense de lo que ellos hicieron. Así como fue antes, no se necesitaron 3 o 4 larguísimos años para planearla. Ellos, el falso profeta, el hombre que pasó por encima de la palabra de Dios, cada advertencia que Dios envió por toda la nación, y les dijo, salí de eso, salí de eso, salí de eso. Ellos no lo harán, ellos se quedarán allí.
Ellos ignoran la palabra de Dios, ignoran las palabras, ignoran las señales, ignoran las cosas en las que estamos metidos, siguen adelante. Nosotros lo vamos a hacer de todas maneras. Nosotros seguiremos adelante. Tenemos que conseguirlo. Eso es todo. Todos nosotros somos uno. ¿Ven lo absurdo del diablo? Esa es la misma cosa que hicieron ellos en la fiesta de Nicea, en Nicea, Roma. Ellos hicieron una organización de ello y eso es lo que sucedió. Satanás tenía una fiesta de Nicea. Oh, hermano, y desde entonces, escuchen, yo voy a decir algo serio aquí ahora. Y ustedes en la cinta que quieran discutir acerca de esto, discútanlo con ustedes mismos y con la historia y con la Biblia. Ven, pero no conmigo. Párrafo 87. Escuchen. Cada vez que Dios envía un mensajero y empieza un mensaje, y cuando esa iglesia, cuando ese grupo de gente va a la fiesta denominacional, allí es en donde ellos lo hacen. Allí es en donde ustedes asamblea lo hicieron. Allí es en donde ustedes unitarios lo hicieron. Allí es en donde el resto de ustedes lo hicieron, en su fiesta denominacional, regresándose ustedes mismos a la misma cosa que Dios maldijo desde el principio. Eso es exactamente la verdad. Cada vez que la iglesia tuvo un avivamiento, en el tiempo de Lutero, ¿qué sucedió? Los metodistas, todos a través de las edades, de Zwingli, Finney, todo el resto de ellos, cuando ellos tuvieron un avivamiento, ¿qué hicieron con él? Lo metieron en una fiesta denominacional y se metieron con el resto de ellos. Les pusieron una marca a ustedes como el resto de ellos. Entonces ustedes tienen un montón de hombres controlándolo. El Espíritu Santo no puede moverse más adelante. Eso es exactamente. Usted empieza a predicar algo que la Biblia enseña, como lo enseña, y la denominación no cree. Ellos lo echan fuera a usted. Trátelo una vez y vea si eso es correcto o no. Usted verá que eso es la verdad. Ven, en la fiesta denominacional. Cada vez que ellos son invitados a esa fiesta de Balaam, se meten en problemas. Oh, luteranos, wesleyanos, pentecostales, y todos ellos son víctimas de eso. 88. Fíjense, fue entonces, aleluya, cuando Moisés se paró y dijo, ¿quién está conmigo y con Dios? Amén. Fue entonces cuando el levita sacó su espada, fue por todo el campo y completamente mató todo lo que estaba conectado con eso. Amén. Todo, cada hombre que tenía una mujer moabita, los mataron juntos. Ahora, la hora ha venido. ¿Dónde está ese hombre? ¿En dónde están esos hijos de Aarón, algunos del sacerdocio que están dispuestos a sacar la palabra de Dios? Esta espada aguda de dos filos. Dijo, ¿quién está conmigo y con Dios? ¿En dónde está él? Se puede invitar, pero nadie contesta. ¿Ven lo que yo quiero decir? No lo captamos. Nosotros, hay algo mal. Fíjense, allí estaban ellos. Fue entonces que Moisés se paró y dijo estas cosas. Párrafo 89. Fíjense su pecado que ellos mismos hicieron cuando se denominaron como Moab y los hizo un cuerpo. Ese pecado nunca les fue perdonado. Yo voy a permanecer en eso solo por un minuto. Es tarde, pero esperen un momento. Su pecado nunca les fue perdonado. Nunca de ellos llegaron a la tierra prometida. Jesús dijo en, perdóneme por un momento, San Juan 6, Jesús dijo en San Juan 6, cuando ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Ellos eran pentecostales, hermano, ellos comieron el maná, ellos tenían lo genuino. Jesús dijo, y todos ellos están muertos, ellos perecieron, ellos están eternamente perdidos. Su pecado nunca se les fue perdonado. ¿Qué hicieron ellos? Ellos rompieron su pacto con Dios y se organizaron con Balaam, el profeta asalariado que no tomó la advertencia de Dios, no tomó la palabra de Dios, no tomó nada de Dios. Pero él estaba determinado de hacerlos a todos uno. ¿Pueden ver ustedes lo absurdo? Yo pudiera quedarme en eso por mucho tiempo, pero yo pienso que ustedes lo captaron. Ven, fíjense, su pecado nunca se les fue perdonado. Ninguno de ellos que vivió bajo esas bendiciones y comieron ese maná y todo. Párrafo 90 por último. Cuando el verdadero mensaje genuino llegó a un reto, ellos lo organizaron. Nos juntaremos nosotros y los moabitas. Ellos son una gran organización, una gran nación. Nosotros ni siquiera somos una nación.
Nos casaremos unos con otros y estaremos bien entonces. Estaremos con ellos. Y eso nunca fue perdonado. Nunca, nunca fueron perdonados. Jesús dijo, todos ellos están muertos. Traduzca esa palabra al hebreo o al griego o cualquiera de ellos o aún al inglés. Significa separación eterna. Perdidos para siempre. Correcto. Oh, sí, ellos vieron los milagros, ellos vieron la palabra ungida, ellos comieron el maná que venía del cielo, ellos disfrutaron las bendiciones del sacrificio, ellos vieron la roca herida de dar su agua, ellos bebieron de ella, ellos estuvieron personalmente familiarizados con ella, pero cuando se llegó a abrir esa palabra, ustedes nunca se olviden de eso. Cuando Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. No dijo que había tres. Ven, cuando todos estos otros grandes fundamentos de la escritura. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado La continuación del día de ayer. ¿Quién dicen ustedes que este es servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1964? A continuación, hermana Reina, en los párrafos 91 al 102. Amén. Bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Quién dicen ustedes que este es? Párrafo 91. Un hombre vino a mí la otra noche para mostrarme en dónde yo estaba equivocado, para hablar acerca de la Trinidad. Yo tengo miles de buenos amigos trinitarios. Ellos están en casa Babilonia. Ellos están en esa Babilonia. Yo tengo muchos amigos unitarios en esta Babilonia también. Ven, pero ¿qué sucedió? Él dijo, es terminología, hermano Branham. ¿Cree usted en la Trinidad? Yo dije, seguramente. Yo dije, tomaré su palabra terminología. Dije, ¿cómo lo cree usted? Él dijo, yo creo en un Dios. Yo dije, te hace bien, ¿ven? Él dijo, yo creo que hay un Dios y tres personas en la deidad. Yo dije, ¿no es usted un estudiante de PIOLA? Él dijo, sí. Yo dije, así parece. Yo dije, eso no habla muy bien de su educación. Yo dije, ¿tres personas en un Dios? Yo dije, de acuerdo al diccionario Webster, tiene que ser una personalidad antes que sea una persona. Usted cree en tres dioses, señor. Usted no puede ser una persona sin ser una personalidad, porque se requiere una personalidad para hacer una persona. Así que ellos dicen, él dijo, bueno, señor Branham, usted sabe, aún los teólogos no lo pueden explicar. Yo dije, eso es exactamente correcto. La palabra no viene a un teólogo. Yo dije, todavía, perdón, toda la Biblia está atada en la revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Ven? Amén. Allí lo tienen ustedes, ¿ven? Pero entonces, cuando se trata de esas cosas, oh hermano, ahora queremos apurarnos y terminar rápidamente si podemos. Yo he tenido que sobrepasar algunas de estas escrituras y notas, ¿ven? Ahora fíjense, ellos nunca fueron perdonados por lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Ellos disfrutaron las bendiciones. No olviden eso. Voy a repetirlo otra vez. Ellos nunca fueron perdonados por eso. Recuerden, esta cinta va alrededor del mundo, ¿ven? Es oída en los campos en África, India, por todo el mundo, traducida en diferentes idiomas y diferentes campos, diferentes lugares. El pecado nunca fue perdonado. ¿Qué? Ellos, usted dice, bueno, bendito sea Dios, yo hice esto, yo he hecho esto. Yo he cometido, perdón, yo he comido del maná celestial. Sí, ellos también lo hicieron. Y Jesús dijo, todos ellos están muertos.
Pero cuando se llega al mensaje exacto, en donde ellos no deberían romper ese pacto con otra nación, Dios era un segregacionista y él segregó a ese pueblo y ellos no deberían de tener nada que ver con ningún otro, casarse con cualquiera. Y la verdadera iglesia genuina y novia de Cristo está unida a Cristo, quien es la palabra. Y usted no entra en matrimonio con ninguna organización, ninguna denominación. Usted se queda exactamente con Cristo y esa palabra como un individuo. El hacerlo es separación eterna de Dios. Yo espero que todos capten eso. Ahora, en nuestro texto estaba cerca la fiesta de la Pascua. Estaba en proceso. Era un tiempo tremendo. La gente estaba durmiendo afuera de la puerta. En cada Pascua sucedía esto. Estaban afuera acostados en el campo. Los mesoneros estaban todos llenos y todo. Era la Pascua. Habían grandes expectaciones allí. El aire estaba todo cargado. Ahora, como en 5 más minutos terminaré, si el Señor lo permite, o 10. Todos estaban fogosos. Miren, habían tres clases de gente allí, ¿ven? Había una gran expectación. Ellos sabían que este hombre extraño iba a venir a esa fiesta. Algunos de ellos lo amaban, ellos lo creían, algunos de ellos lo odiaban, la mayoría de ellos lo odiaban. Y porque uno lo amaba y el otro lo odiaba, el hombre de en medio no sabía qué hacer, ¿ven? Ellos no sabían. Fíjense, el aire estaba lleno de expectaciones. Uno diciendo, cuando él llegue allí, tú verás, le llamaremos, le daremos una prueba de la palabra. Lo pararemos allí al lado de los sumos sacerdotes. Veremos lo que es su sabiduría en contra de la de Caifás. Él ya había probado eso, ¿ven? 94, pero haremos esto, veremos. Yo sé que algunos de los grandes líderes lo agarrarán, pobrecito. Ellos van a voltear al revés a ese tipo. Ellos le dirán lo que él es, cuidado, cuando ellos se meten con nuestros sacerdotes. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos son hombres inteligentes. Ellos saben lo que están haciendo. Otros dijeron, nos preguntamos, ¿qué irán a hacer con ese tipo de, en todo caso? Otros dijeron, oh, estamos esperando que él venga. Dios está con él. Él es esa palabra. Oh, yo solamente quiero verlo. ¿Ven? Oh, ellos estaban divididos. Ahora, ¿ven? Aquellos que le conocían y le creían, ellos han de haber sabido en qué puerta esperar. ¿Ven? Ellos sabían por cuál camino él venía. Había una gran expectación, pero ¿ven ustedes? No hubieron muchos que lo vieron. ¿Ven? Hubo muchos que no lo vieron. Así es hoy. Algunos de ellos dijeron, él es un buen hombre. Oh, no hay nada malo en él, como Napoleón, Washington. Él era un buen hombre, pero oh, como maestro. No, no. Algunos de ellos dijeron, oh, él es un buen hombre. Oh, él está todo confundido. Eso es todo. Él es una buena persona. Nadie puede decir algo malo respecto a él. Otros dijeron, no, él es un demonio. Yo puedo decirles esa cosa de leer sus mentes y toda esta otra cosa, y eso es profecía falsa. Es contrario a nuestro credo. No crean tal cosa como esa. Y el otro decía, gloria a Dios, es Dios, yo lo conozco, yo veo. Y ellos estaban esperando. Ahora, de esa manera es que nos hallamos hoy día. Pero la misma cosa, la palabra ungida para esta hora, la edad de la iglesia de la Odisea, 96. Ahora,
Vamos a terminar diciendo esto, solo un momento. Tres clases lo esperaron a él. Así es hoy día. ¿Correcto? Tres. Fíjense, los creyentes estaban gritando. ¿Ven? ¿Ven? Su ministerio le había causado el ser amado por unos y odiado por otros y dudado por otra clase. ¿Ven? Su ministerio. Permítame citar eso otra vez. Su ministerio, lo que era, nosotros sabemos que era la palabra, pero su ministerio había causado que alguna gente lo amara. Ellos estaban predestinados a hacer eso, ¿ven? Ellos lo creyeron, ellos lo vieron. No había más. Cuando Natanael llegó allí y él le dijo lo que él hizo de esa manera, él respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No hay pregunta en mi mente. Simón estaba parado allí y dijo, oh, Andrés, yo no voy allá. Yo ya he escuchado todo eso antes. Pero Andrés, tú deberías de venir. Deberías de venir. Solo ven una vez conmigo. Y mientras él estaba sentado allí, Jesús lo vio venir. Ustedes saben, venir, dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. No hubo más preguntas ya más, ¿ven? Eso era todo. Ellos estaban allí, ellos lo creyeron, ellos lo vieron, ellos sabían que eso era lo que el Mesías debería de hacer cuando él viniera. 97. Él tenía que ser un profeta, porque Moisés dijo que él sería un profeta. Y la desconfianza había sido por 400 años sin un profeta. Se necesitó un profeta para enderezarlo, siempre en cada edad. Y allí él estaba parado. No había pregunta para ellos. Ellos estaban esperando allí con palmas en sus manos. Él vendrá después de un rato, esperando. Toda la ciudad, tensa. Ellos dijeron, ese es un montón de fanáticos reunidos allá afuera de la puerta. El otro dijo, me pregunto, ¿qué hará él cuando llegue aquí? ¿Saben qué? Yo realmente creo que él es un impostor. Yo creo que él tiene una pata de conejo con la que se frota su oreja. Ustedes saben, o algo como eso. Ustedes saben. Y como ellos dicen hoy día, es alguna clase de telepatía mental. Es algo, ellos pueden darle una explicación a todo. Otro decía, es un demonio. Ustedes quédense en este lado de la ciudad. No tengan nada que ver con eso. No vayan a cooperar en esa reunión. No vayan allá, ¿ven? Nosotros no tendremos nada que ver con ellos. Tres clases de gente. Ahora, observen. Ahora, aquí viene él entrando a la ciudad cabalgando. Exactamente lo que la palabra dijo que él haría, cabalgando en un asnito, entrando en la ciudad. Aquellos quienes no estaban mirando al credo, no estaban mirando al templo, no estaban mirando a todas estas otras cosas, no estaban mirando a los sacerdotes, lo que ellos tenían que decir. Aquellos que creyeron en él estaban allí parados con palmas en sus manos, solo esperando el primer movimiento. Ustedes nunca lo escucharon decir, ¿quién es este que viene? ¿O no? Ellos sabían quién venía. Ellos sabían lo que la palabra había dicho, ¿ven? Y la otra clase, viéndolos, ven allá en la ciudad. Y entonces, cuando ellos escucharon ese ruido, ¡Hosanna al Rey! ¡Hosanna al Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna, Hosanna! Y toda la gritería. Los sacerdotes salieron para ver a qué se debía ese movimiento religioso. Y la gente dijo, ¿quién es este? ¿Por qué estaban ellos allí, amigos? Una fiesta religiosa. El mismo Dios que les había ordenado esta fiesta, les dijo que él estaría allí de esa manera. Y ellos clamaron, ¿quién es él? 99. Los tiempos no han cambiado. La gente está diseñada igual que ellos estaban entonces. Hebreos 13:8 dice
que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, voy a terminar diciendo esto. La pregunta ya no es para ellos. Ellos preguntaron quién era, pero en 1964 la pregunta es, ¿quién dicen ustedes que es? ¿De qué se trata todo esto? ¿Se han detenido ustedes a escudriñar las escrituras? ¿Quién piensan ustedes que es este? ¿Es telepatía mental? ¿Es algo salvaje salido de allá lejos del desierto o de alguna parte, como ellos dijeron que Juan era, un hombre salvaje ahogando gente en el agua por allá? Cuando Isaías dijo que él estaría allí, el precursor, Malaquías dijo que él estaría allí exactamente. Esos profetas dijeron, este profeta se levantará allí para precursarlo. Y allí estaba él. Ellos dijeron, ese es un hombre salvaje, apártense de él. ¿Ven? No tengan nada que ver con él. Y aquí viene el Mesías, exactamente como la Escritura dijo que él entraría en la ciudad, cabalgando sobre un pollino de asna, manso y humilde, sobre un pollino de asna, entrando a la ciudad, para que las Escrituras pudieran ser cumplidas. Amén. Y allí se para la gente en una fiesta religiosa otra vez, como Balaán, en una fiesta religiosa diciendo, ¿quién es este? Y hoy, las Escrituras prometidas para esta hora, amigos, son cumplidas en nuestros medios, hora tras hora. ¿Quién piensan ustedes que es? Analicémoslo al inclinar nuestros rostros. Párrafo 100. Amado Dios, todos estamos pensando seriamente, profundamente, porque debemos de hacer esto. Está en nuestras manos, Señor. Debemos, el gran Rey, vemos tu promesa en la palabra. Hemos estado esperando esto por años, que viniera este gran tiempo en el que estamos viviendo ahora. Vemos tu palabra ungida en tu pueblo, viviéndola exactamente lo que tú dijiste que sucedería. Nosotros vemos el grupo de Satanás ungido allá y lo hemos ejemplificado por toda la nación, de un lado a otro, por toda la palabra, para que no haya una piedra que se quede sin voltear. Yo no sé a quién tú has ordenado a vida, Señor. No son mis negocios el saber. Esos son tus negocios, pero son mis negocios el mover cada piedra. Dios, ayúdame a ayudar a otros hombres que lo crean. Mueve cada piedra, Señor, que no habrá nada más los que tú has ordenado que lo escuchan, que lo escucharán. Nosotros queremos ver tu venida en nuestra generación, Señor. Nosotros la creemos. Nosotros creemos que hay otro Viernes de Ramos, Viernes Santo y un Viernes de Ramos ocurriendo. Una crucifixión para tu iglesia, pero nuestro triunfo es cuando tú entres cabalgando. 101. Nosotros pedimos, Dios, que tú bendigas hoy a tu pueblo. Bendice a esta iglesia. Bendice a este querido pastor y a su hijo aquí, el hermano Otlau. Y a su hijo, ambos, Jimmy, padre e hijo, bendice a cada uno que está aquí. Dios, que nosotros no hayamos venido aquí en esta mañana, que yo no manejé desde Tucson solo para, si yo tuve el privilegio de hablarle a algunas personas, Señor, no fue para glorificar a nadie más, sino a esta persona de quien la gente está preguntándose quién es. Ellos saben que el hombre no puede hacer esto. Ellos saben que es más allá del hombre el saber estas cosas. Pero la gente pregunta, ¿qué es? Señor, nosotros sabemos que eres tú. Es Jesucristo en la persona del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Yo vengo de Dios. Yo voy a Dios. Y nosotros vemos la gran columna de fuego entre nosotros, Señor, al igual que ellos la vieron en la primera parte de la Biblia con Moisés. Nosotros
la vemos en medio de la Biblia, cuando Pablo iba en su camino a Damasco. Nosotros la vemos. Ahora, aquí la vemos en el fin otra vez. Tres es una confirmación. Ha sido el mensaje cada vez. Y Dios, que hombres y mujeres no se aferren ya más a tradiciones y credos, pero que ellos salgan de esa cosa, den sus vidas completamente a Dios y crean. No confiar solamente en teoría y cosas de hombres, sino confiar en el Dios vivo. Mientras estos días de fiesta se desarrollan, todavía el clamor es, ¿quién es este? ¿Qué es? ¿De qué se trata todo esto? La gente religiosa dice esa misma cosa, y es el mismo Señor Jesús hecho carne en su pueblo, ungiendo su palabra para la novia, y ellos no pueden entenderlo. Ellos están tan metidos en la Odisea, a tal grado que ellos no saben de qué se trata todo esto. Pero el profeta dijo, habrá luz al atardecer. Así que ahora nosotros la estamos esperando, Señor. Ven, Señor, bendice a cada uno. 102, con sus rostros inclinados ahora y sus corazones, ¿creen ustedes que eso sea la verdad? ¿Lo creen? Solamente levanten sus manos, digan, yo de hecho creo que es la verdad, que nosotros estamos viviendo en los últimos días. Estamos aquí ahora y yo creo que estamos tan enredados. Ustedes estaban en la reunión el otro día, cuando el trigo, tallo, ustedes se fijaron. Nosotros no hemos tenido una organización siguiendo esto. Yo he estado aquí con su pastor desde el principio, año tras año, por lo general 2 o 3 años y se organiza. No se ha organizado esta vez, no puede. El forro se apartó de él. Pero no hay más adelanto. El trigo, el ministerio, se ha tornado de regreso a la manera que era en el principio. Es Jesucristo entre nosotros, amigos. No un hombre, pero el hombre, Cristo Jesús, que está viviendo en usted y quiere ser parte de usted y usted ser parte de él. ¿No lo recibiría usted hoy? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura y para finalizar, hermana Margarita, Dios la bendiga, párrafo 103 al 114. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. ¿Quién dicen ustedes que este es? Párrafo 103. ¿Hay alguno aquí que no haya recibido el bautismo del Espíritu todavía? Ahora usted dice, hermano Braham, déjeme decirle, yo grité una vez, eso está muy bien. Yo hablé hablé en lenguas una vez. Eso está muy bien también, pero todavía esto no es acerca de lo que yo estoy hablando. ¿Cómo puede usted gritar y hablar en lenguas sin negar la palabra? La evidencia del Espíritu Santo es creer su palabra. Aleluya. Siempre ha sido, en cada edad, si usted puede recibir la palabra, esos sacerdotes le ganaron a Jesús por millones de millas. Cuando se llegó a los frutos del Espíritu, bondadoso y pacífico y manso y humilde, él destrozó iglesias, los pateó y les echó a la gente afuera, y los llamó serpientes en la rama, y todo, ¿ven? Pero él era esa palabra, aleluya. Él era esa palabra, eso es, crean en Dios, Dios es la palabra, créanla. Párrafo 104. Si usted no ha recibido todavía el bautismo cristiano, aquí hay un bautismo. Si usted no ha recibido todavía el verdadero Espíritu Santo que le hace saber a usted que cada palabra de Dios es la verdad, usted le dice amén a ella.
y la cree con todo su corazón, entonces usted puede recibirlo en esta mañana. Y entonces usted no se preguntará quién es este que hace a la gente actuar de la manera que lo hace. Usted sabrá qué es. Si usted no ha tenido esa experiencia, diría usted, hermano Abraham, recuérdeme en su oración y yo levantaré mi mano. Y usted dice, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted, Dios le bendiga, muy bien. Dios le bendiga, bien. Párrafo 105, oh Dios. Mientras la música está suavemente tocando, oh, Él es maravilloso, seguro, consejero, príncipe de paz, el Dios todopoderoso, el Padre eterno. Yo ruego que tú le des a estas personas, Señor. Yo solamente puedo orar. Eso es todo lo que sé hacer. Es pedir por ellos. Ellos levantaron sus manos. Yo estoy haciendo como les prometí a ellos hacer. Yo pido que tú les des a ellos esta gran experiencia. No solamente una, alguna clase de emoción, sino una verdadera experiencia, encontrando a Dios como Moisés lo hizo allí, en los terrenos de la gloria chequina. Y no solamente allí, sino nunca desviarse de esa palabra para caminar en la tierra prometida con ella. Dios, concédelo a cada uno de esta en esta mañana. Hay enfermos entre nosotros hoy. Dios, pedimos que tú los sanes. Sana a cada persona enferma, a cada necesitado. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos ahora. Yo te los entrego en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 106. Lo siento. Yo he estado aquí por 2 horas, pero miren, ustedes tienen toda la tarde. Ustedes pueden irse a la casa y recuperarse y tomar una siestecita. Pero no se olviden lo que les dije. Yo les he hablado de mi corazón. Yo sé que suena extraño. Hace unos años vine aquí a Phoenix con ustedes sanando al enfermo por la oración de fe. Yo nunca lo expliqué, nunca quise explicarlo. Yo solamente observaba y veía lo que la gente iba a hacer. Observaba las imitaciones, cosas levantarse. Ha sido una gran cosa para mí el observarlo. Pero ahora yo vengo a ustedes con un mensaje que esa señal vindicó. ¿Qué hizo la iglesia? No, nunca se denominó. ¿Pero qué les sucedió a las denominaciones durante este avivamiento? ¿Qué hicieron ellas? Ellas entraron directamente a la odisea. Millones y millones y billones de dólares le metieron en ella. Y ella ha llegado a ser grande y rica. Y ella acumula propiedad con valor de millones de dólares y cosas como esa, y recibir el mensaje. De ninguna manera, ella lo rechazaron. ¿Qué es? El forro apartándose del trigo. Ahora, el trigo debe de estar de esta manera para ponerse en la presencia del Hijo, para tornarse en un grano dorado de un evangelio completo para el Maestro. No lo querían ustedes. ¿Quién es este de todas maneras? ¿Quién es? Pudiera ser un hombre, pudiera ser una iglesia, pudiera ser una denominación. Es Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aleluya. ¿Creen en Él? Párrafo 107. Me pregunto ahora solamente un poco de adoración, un poquito de adoración después de un mensaje importante como este. Hermana, ¿quiere darnos un tono para el cortito aquí de yo le amo? ¿Saben? La antigua alabanza. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. La cantan conmigo todos ustedes ahora en una adoración. Solo adoren conmigo. Yo le amo. Ahora recuerden, como la televisión, Él está aquí en esta noche porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá. ¿Entienden ustedes lo que eso significa? ¿Captan ustedes la profundidad de eso, lo que Él hizo? Yo le amo. Yo no lo veo, pero Él está aquí. Yo no tengo un pequeño recibidor puesto aquí, una cosa pequeña que alumbra en mi corazón. Yo sé que lo refleja a Él. Él está aquí. Me amó.
y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 108. Ahora, yo quiero que hagan esto. Mientras lo tareareamos, ahora nosotros estamos mezclados debido a lo que nosotros hemos sido. Recuerden, mi pasado era católico. Ven, ahora somos un grupo mixto aquí, pero hemos salido de todas esas cosas. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros somos de Él. Ahora, mientras cantamos esto, volteémonos y saludémonos de mano. No tienen que levantarse, solo digan, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Mientras lo hacemos, en una verdadera atmósfera cristiana, yo creo que a Dios le gusta ser adorado. ¿No creen así? Adórenle. El Dios es un objeto de adoración. Y nosotros queremos adorarle a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Ámense el uno al otro. Ustedes trátense uno al otro, haciéndolo a esto. Ustedes me lo hacen a mí. Cantémosla ahora. Y salúdense de mano uno con el otro. Y adoren, porque Él, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llévense su unidad ahora. Dios le bendiga. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá. Me pregunto, ¿arde eso en su corazón? ¿Hay algo allí que se siente muy bien? ¿Saben qué? Se siente como si uno pudiera sacarlo aquí afuera y abrazarlo. Si se siente usted de esa manera en su corazón. Si usted no se siente así, amigo, tenga cuidado. Usted está en terreno peligroso. ¿Ve? Si no hay verdadero amor allí, algo, yo le amo. No solamente un himno, sino una realidad. Él primero a mí me amó. ¿En dónde hubiera estado yo hoy? Yo tengo 55 años de edad. Mi vida terminará pronto, ¿ven? Y lo que yo compro mi salvación, hermano Trump. ¿Qué pudiera usted? Un hombre habla de la congregación. Párrafo 109. ¿Usted escuchó ese testimonio? Salvo por su divino poder. Salvo para nuevas alturas sublimes. La vida ahora es dulce, mi gozo es completo, porque soy salvo. ¿Cómo lo sabe usted? Mi espíritu da testimonio con su palabra que yo he pasado de muerte a vida. Gracias, queridos cristianos. Eso me hace bien. Me gusta venir a un lugar como este, en donde uno se siente como en casa. Es difícil para mí irme. Me mantengo pensando. Miro a ese reloj y yo veo a mi hija sentada allí moviéndose su cabeza y mirando hacia abajo. De esa manera. Y a mi hijo sentado aquí arriba diciendo, ¿Por qué te estás tardando tanto aquí? Yo no sé, me gusta quedarme. Y ustedes saben, yo no sé, me gusta el compañerismo. Ustedes saben, yo no los consigo en muchos lugares. Ustedes saben eso, lo consigo menos cada vez. Pero yo sé que estoy acercándome allá, ven. Y algún día yo predicaré mi último sermón. Cerraré la Biblia por última vez. Entonces voy a tomar un viajecito. Vengan a visitarme alguna vez cuando lo hagan. Suban. Nos sentaremos para siempre y hablaremos como el hermano Carlos y viviremos para siempre. Párrafo 110. Ahora, miren, amigos, yo voy a pedirles algo que quiero que ustedes hagan. Ahora, les retardé ahora su hora de comida. Y ahora el hermano Gorda, yo algo aquí, algo hace rato, y él muy raramente hace algo que a mí no me gusta, pero él levantó una ofrenda para mí. ¿Ve? Me pregunto si uno de ellos irá atrás y lleva esa ofrenda allá atrás y se para a la puerta, y al salir ustedes tómenla y compren su comida con ella. Ese es un regalo de mi parte, de regreso. Ven, ustedes hagan eso, ven, eso estará bien. Él es un hombre dulce. Él siempre, él nunca. Yo nunca voy a ninguna parte o hago algo a menos que él quiera hacer algo para ayudarme. Así es su manera de ser. Párrafo 111. Hay algunos hombres sentados aquí. Yo tengo temor de decir sus nombres. Pudiera herir sus sentimientos. Hay un precioso hermano que se acaba de ir a la gloria. Se fue rápidamente. Su deseo
Él sabía que me gustaban las montañas, así que él quería comprarme un jeep. Yo no le permití que lo hiciera. Entonces, cuando él se fue, su esposa quiso hacerlo y yo no le permití a ella que lo hiciera. Pero el resto de los muchachos se juntaron y vinieron aquí. Y hay otro hermano que viene a esta iglesia y dijo, hermano Abraham, yo hago carros para dunas. Usted sabe, arenero, lo que ustedes llaman arenero. Y dijo, yo le haré uno de esos. Yo no le permití hacerlo. ¿Saben ustedes lo que esos muchachos hicieron? Ellos hicieron una combinación de un jeep y carro para dunas. Yo nunca he visto uno como ese. Párrafo 112. Esa noche de la reunión de Tucson, ellos lo trajeron manejando a mi patio y dijeron, este es un regalo de los hermanos de Fonis. Ven, ni siquiera ellos se incluyeron, solo dijeron, oh, eso es de todos nosotros. Ven ustedes, eso es. Oh, yo sé que si puedo llegar al cielo, viviré con gente como esa. Amén. Eso significó tanto para mí. Ustedes saben algo como eso. Estas pequeñas algo. Eso me hace sentir de esa manera aquí con el hermano Olga. Dice hermano Abraham, yo solo llego aquí simplemente se llega a un punto donde uno llega a amarlo y hablar con usted y hablar acerca de Jesús y la gente de, bueno, ustedes saben, pájaros del mismo plumaje, ustedes saben cómo que les gusta juntarse y hablar acerca de cosas y tener compañerismo juntos. Aleluya. Párrafo 103. Y yo aprecio eso, pero yo no querría la ofrenda, hermano. Mi iglesia me da un salario pequeño de $100 por semana. Eso me hace suficiente. Así que yo lo aprecio. Ahora, si alguno de ustedes quiere obtener su comida bien, algunos de ellos estarán allá atrás en la puerta y ustedes tendrán su comida de parte mía. Ven ustedes, estará muy bien. A algunos de ustedes les trae su comida. Lo aman ustedes. Entonces ustedes tienen que amarme porque soy parte de él. Ven, amén. Esa es la razón que yo los amo. El Señor los bendiga. Párrafo 114 para terminar. Pongámonos de pie ahora. No se olviden de nuestras próximas reuniones. En cualquier ocasión que ustedes estén por aquí, solo recuerden, vengan. Ustedes siempre son bienvenidos. Orarán por mí. Yo soy la persona que necesita oración. ¿Orarán? ¿Cuántos pueden entender la carga, lo que yo tengo que hacer y las cosas que están puestas delante de mí? Yo sé lo que está por venir más adelante, ven ustedes. Yo puedo verlo al igual que veo otras cosas que vienen. Yo sé lo que está por venir, ven. Pero no hay tiempo para hablar acerca de eso. Hablemos acerca de lo que está sucediendo en este momento. Lo de mañana se arreglará por sí mismo. Ven, ustedes orarán por mí. Ahora, ¿levantaron sus manos? ¿Orarán por mí? Muy bien. Dios les bendiga. Ahora voy a entregarle el servicio a su amado pastor, el hermano Jim Oswald. Dios les bendiga, hermano Jim. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos la lectura de este glorioso mensaje. Amén. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado y oculto para sabios y entendidos, y fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde, y también iniciamos ya los mensajes del año 1965. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Ceremonia Matrimonial. Mensaje también predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1965. Iniciamos entonces la lectura. Mucha honra, hermana Erika. Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 6. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, Ceremonia Matrimonial, del año 65-01-16, párrafo 1. Esta ceremonia matrimonial por el hermano William Mario Branham unió en matrimonio a Marilyn Simpson en Gerard Martin, en la casa del hermano Tom Simpson, en Tucson, Arizona, el sábado en la noche a las 7 en punto, el 16 de enero de 1965. La pianista tocó Te amo de veras y la marcha nupcial al principio, y el ministro, el novio y sus acompañantes pasaron al frente. Después se tocó el coro nupcial mientras pasaron los acompañantes de la novia, seguido por la novia. ¿A quién preguntaré por esta dama para que sea la novia de este caballero? El padre de la novia contesta, a mí, su padre. Amados míos, nos hemos reunido aquí delante de esta compañía en la presencia de Dios para unir a este hombre y a esta mujer en el santo matrimonio, el cual es honroso, como fue declarado por San Pablo, entre todos los hombres. Por lo tanto, ninguno debe entrar a esto sin consejo, ni ligeramente, sino aconsejadamente, sobriamente y en el temor de Dios. A este estado santo estas dos personas presentes vienen hoy para ser unidas. Si hubiera alguien aquí que pueda mostrar una causa justo por el que ellos no deberían ser unidos legítimamente en este santo matrimonio, hablen ahora o para siempre guarden su paz. 2. Yo demandaré y los haré responsables a ustedes dos, como ciertamente darán cuenta en el día del juicio cuando los secretos de todos los corazones sean descubiertos. Que si cualquiera de ustedes saben de cualquier impedimento por el cual no deberían ser unidos legítimamente en este matrimonio, confiéselo ahora, por favor, porque tengan esto por seguro, que cualquier pareja que es unida de otra manera, aparte de lo que la palabra de Dios permite, su matrimonio no es legal. Pero creyendo que ustedes han considerado debidamente esta solemne obligación que están a punto de asumir, y que ustedes se han preparado para tomar esta responsabilidad reverentemente, discretamente, sobriamente y en el temor de Dios, yo les propondré a ustedes el pacto matrimonial. Ustedes declararán lo mismo al unir sus manos derechas. El novio y la novia unen sus manos derechas. 3. ¿Acepta usted a esta mujer para que sea su legítima esposa, para vivir juntos en este estado santo de matrimonio? ¿Promete usted amarla, honrarla, cuidarla en enfermedad, en salud, en riqueza o en pobreza, y renunciar a todas las demás y unirse únicamente a ella mientras ambos vivan? El novio contesta, lo haré. ¿Acepta usted a este caballero para que sea su legítimo esposo, para vivir juntos en este matrimonio santo? ¿Promete usted amarlo, honrarlo y cuidarlo en enfermedad, en salud, y renunciar a todos los demás y unirse únicamente a él mientras ambos vivan? La novia contesta, lo haré. Requeriré una señal de ustedes para que este pacto que se ha hecho entre ustedes sea guardado siempre. Dos anillos son colocados sobre la Biblia del ministro. Luego son ofrecidos al novio para la novia y a la novia para el novio. Unan sus manos derechas nuevamente sobre la palabra de Dios. Inclinamos nuestros rostros. 4. Dios Todopoderoso, ¿quién casaste al primer hombre y a la primera mujer en el huerto del Edén, uniendo así tu propia creación,
Comprendemos hoy que esta comisión ha sido efectuada a través de todas las edades hasta esta misma boda. Y Padre, tú eres el único que puede unir los corazones del uno con el otro. Y rogamos, amado Padre Celestial, ya que esto se ha hecho por tu consejo sabio, que tú has traído a este joven cristiano y a esta joven cristiana para unirse hoy en esta ceremonia santa, para ser marido y mujer el uno del otro, por toda la jornada de esta vida. Te pedimos que los bendigas y bendices su hogar. Hazlos un ejemplo, Señor, en la vecindad en donde ellos establecerán su hogar. En este día en que vivimos, cuando las cortes de divorcios están tan aglomerados y están atestados de divorcio, permite que nunca sea así con este joven y esta señorita. Dios, concede que ellos sean felices, saludables. Hazlos fructíferos, Señor, y que se multipliquen para que hinchen la tierra, así como tú nos comisionaste que hiciéramos en el principio. Y así como tú bendijiste a Isaac y a Rebeca, y ellos dieron a luz a sus hijos fieles, que así sean también con esta pareja. Padre, te pedimos que los bendigas. 5. Y ahora, por el poder de mi comisión que me fue dada por el Dios Todopoderoso de ser su siervo y que me ha sido ministrada por un ángel, yo declaro a este hombre y a esta mujer, marido y mujer, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Están casados. La pareja se besa y luego se voltean hacia la congregación. La pianista empieza a tocar la marcha nupcial. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. El novio, la novia y los acompañantes salen. Inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, hemos atestiguado hoy que dos corazones todavía pueden latir como uno, y acabamos de efectuar esta ceremonia, y hemos enviado un joven y una señorita de sus hogares para que vayan y establezcan su propio hogar. Estamos conscientes, oh Dios, de otra gran procesión que habrán algún día, cuando Jesús venga a recibir a su novia, y como presenciamos a la damita pararse sin mancha en su vestido de novia. Oh Dios, que guardemos nuestra alma sin mancha de las cosas del mundo, para que así seamos amados por Él, quien es nuestro amante cuando lleguemos a esa hora. Concédelo, Señor, y pedimos que tu bendición sea con cada uno de nosotros y que vivamos para ese momento cuando participamos del gran evento que esto simboliza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. 6. El hermano Branja hace los siguientes comentarios después de la ceremonia. Hermana Simpson, me gustaría felicitarla por un yerno tan fino. Se ve como un hombre maravilloso y a usted también, hermana Simpson. El Señor les bendiga. ¿Está aquí la madre o el padre del joven uno? Alguien dice, no, ellos no pudieron venir. Oh, está bien, creo que los otros niños se ponen de pie en felicitaciones. ¿Ven? Así como nuestros hermanos allá, ¿ven? Bueno, parece como que pudiéramos continuar y tener culto. ¿No es cierto? Con todos reunidos así, este sería un buen tiempo para predicar. ¿No les parece? Después que ya están casados. Bueno, ahora tengo que salir para Phoenix y regresar allá para comenzar un poco. Los servicios continúan en el salón de baile Westward Hall. Mañana en la tarde hasta entonces. Que el Señor los bendiga a todos. Hermano Dosh, realmente es bueno volver a ver. Es bueno ver que haya venido. ¿Dónde está la hermana? ¿Está ella aquí? El hermano Dosh dice, aquí mismo. Oh, qué bueno. Oh, sí. Mirándolo directamente a usted. ¿Cómo está usted? La hermana dice, bien. Oh, qué bueno. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De la misma manera, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Ceremonia Matrimonial, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de enero del año 1965. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a continuar compartiendo con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Una paradoja, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1965.
Iniciamos la lectura, mucha honra. Párrafos 1 dice: pueden sentarse. He estado esperando mucho tiempo para regresar aquí a Fines. Ciertamente estoy contento de estar aquí esta tarde cuando estoy en Fines. Hay algo al respecto. Siempre me hace sentir que me encuentro entre gente que son mis amigos, que me aman. Y de aquí han habido grandes guerreros de oración que han orado por mí por muchos años. Siempre recuerdo la primera reunión que tuve aquí con el hermano Utwal, el hermano García y con los ministros de aquí de la ciudad. ¡Cómo bendigo el Señor las reuniones cuando yo estaba en mi juventud! Desde entonces, Fines ha tenido hay algo en mi corazón que es difícil de explicar. Cuando era niño, yo siempre quise venir a Phoenix. Siempre leía acerca del desierto. Yo tenía un pequeño poema que saqué acerca de eso cuando era apenas un muchachito con respecto a Arizona. Estoy muy contento de ser un nativo ahora. Creo que ya casi tengo un año aquí o quizás un poco más. Pero ustedes no encuentran a muchos más antiguos que eso. A todo el que me encuentro, le pregunto, ¿es usted nativo? Bueno, en tanto que se pueda decir, yo tengo tantos años aquí. Y me supongo que tendré que ir a la Reserva Apache o a algún lado para encontrar a un nativo genuino. Alguien me dijo no hace mucho, hermano Branham, ¿qué le parece Arizona? Yo dije, bueno, una de las más grandes ilusiones de mi vida ha sido vivir en Arizona y Dios me la ha concedido. Párrafo 2. Estamos aquí justamente antes de la convención de los hombres de negocio, lo cual ha llegado a ser algo anual para nosotros. Y en esta tarde, como estamos reunidos aquí antes de la convención, la cual comienza, creo yo, el jueves por la noche, ha sido mi privilegio en los últimos años venir y tener estas pequeñas reuniones por aquí antes que empiece la reunión en sí, antes de que comience la convención. Y el hermano William es un amigo mío, muy querido. Él y la hermana William, ciertamente tengo un lugar muy especial en mi corazón para ellos. Constantemente me invitan nuevamente y estoy muy alegre de cumplir con esa invitación en esta tarde. También está en la plataforma el hermano Fugier, el hermano Jewel Ross, el hermano Tony Smith y Tucson. Y director de con campaña, el hermano Borders y un buen hermano precioso. Argambrids. Nosotros hemos estado juntos en muchas batallas difíciles del otro lado del río. Yo espero morar con él, al otro lado del gran río algún día. Párrafo 3. No recuerdo el nombre de este hermano. Lo he intentado. ¿Cuál es su nombre, hermano? Un hermano dice el Boer. Boer, el hermano Boer. Yo reconozco su rostro. ¿Y no es usted el que también interpreta a veces por los... interpreto para los sordos. Para los sordos, eso es. Y estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí. Estaba mirándolo aquí abajo enfrente de mí y veo algunos de mis amigos de allá, de Arkansas. Aquí cuando estuve aquí la primera vez, yo les dije que a donde quiera que iba, encuentro a alguien de Arkansas. Estoy seguro que si llego al cielo, encontraré a unos allí de Arkansas, porque ellos ciertamente han sido una gente muy fiel y leal. Párrafo 4. Y miren, generalmente yo hablo muy extenso, pero he tratado lo mejor que he podido de hacer mis escrituras y notas de tal modo que no hable demasiado. Y quiero orar por los enfermos mientras estoy en Fines. Ahora, el mensaje que el Señor me ha asignado es a veces, como ustedes saben, estas cosas son algo delicadas. Y ha sido así en cada edad. Yo he tratado lo mejor posible de quedarme con ello. Es algo... Y si yo no hablara las cosas que Dios me dijo, y si eso fuera de Dios, entonces Él, eso no estaría en la palabra. Pero si está en la palabra y es una promesa para esta hora, entonces yo siento que estoy haciendo lo que es correcto, porque yo únicamente estoy tratando de mantener lo que Él prometió para esta hora. Y muchas veces cuando uno le cruza a alguien en su teología, ellos rápidamente se oponen. Pero eso no debería ser. Yo encuentro amigos míos que son de todas las diferentes iglesias denominacionales y demás. Yo nunca me opongo a esos hermanos. Yo voy a sus iglesias, a cualquier lugar a donde ellos me permiten ir y predicar. Pero no debemos estar en oposición respecto a ideas sencillas. Pero... como ustedes saben, si yo dijera algo distinto a lo que está en mi corazón, yo sería un hipócrita.
Y yo, Dios no lo permita, yo tal vez tenga que encontrarme con Él algún día como un pecador, pero ciertamente no quiero encontrarme con Él como un hipócrita. Pero yo quiero ser verdadero. Y si yo dijera, bueno, omitiré esto porque los demás creen esto, aquello, entonces, ¿qué clase de persona sería? Ustedes no podrían tener confianza en mí. Y yo no podría tener confianza en Dios o en mí mismo si me comprometieras así tan fácilmente. Toda persona tiene que tener algo de lo cual están seguros. Y allí es donde ustedes pueden basar su fe. Es cuando ustedes están seguros. Pero hasta que estén seguros, si existe una duda, dejen eso quieto hasta que estén seguros. Ahora, Billy probablemente ha repartido algunas tarjetas, lo cual pienso que él, sí, yo le dije que le hiciera. Y creo que él me dijo hace un momento que lo había hecho. En algún momento llamaré a unos pocos a la línea de oración más al rato para orar por ellos. Y si la tarjeta suya no es llamada, sí. Sí, o sea, si es llamada y usted no está seguro de que Dios es el sanador y que Él lo va a sanar, no le hará ningún bien venir aquí, porque usted no será sanado. Usted, si hubiera una duda, si usted dice, pues bien, si hay algo en mi vida, yo realmente debería arreglar esto, vaya y arregle eso primero y luego regrese a la línea de oración. Ve, porque la sanidad es el pan de los hijos. Eso lo entendemos. Ella está en la expiación. Y la expiación es aplicada primeramente a nuestras almas. Y la sanidad siempre ha precursado cada mensaje. Y ha sido también algo para reunir a la gente. Y es mucha gente patrocinará un servicio de sanidad. Muchos vendrán a una campaña de sanidad o a un festival de cantos. Pero cuando se trata de salvar a alguna pobre alma perdida, no hay mucha gente interesada en eso. Ellos simplemente... Pero esa es la cosa principal, la sanidad divina y festividades de canto y todo lo demás es simplemente, como solía decir el hermano Boswell, es la carnada en el anzuelo. Y al pez se le enseña la carnada, no el anzuelo. Párrafo 7. Y esa es exactamente la cosa, hacer que la gente escuche un rato hasta que usted realmente pueda presentarles el mensaje. Dios ha hecho eso en cada edad. A través de cada edad siempre ha habido una campaña de sanidad. Y si es una campaña de sanidad genuina, detrás de esa campaña siempre habrá un mensaje. Una señal nunca es dada solo como señal, es para precursar un mensaje. Y yo creo que es por esa misma razón que el Señor me envió para empezar a orar por los enfermos hace ya 17 años o 18. Eso causó un gran avivamiento entre la gente. Muchos grandes siervos de Dios han salido en campaña de sanidad, pero la campaña de sanidad en sí misma, o sea, si usted se mantiene en la misma rutina en que siempre ha estado, algo anda mal. Esa campaña de sanidad no fue enviada por Dios. Primero tiene que llamar la atención. Ven ustedes. Y luego hay un mensaje. Jesús, cuando Él salió sanando a los enfermos y todo lo demás, Él era un gran profeta para todos ellos. Pero cuando empezó a decirles la verdad del Evangelio, quién era él y para qué había venido, entonces él no fue popular después de eso. Y así ha sido siempre en cada edad y seguirá siendo así. Párrafo 8. Ahora, estamos aquí esta tarde y luego mañana por la tarde en este mismo auditorio. Todo es a las 7 en punto. ¿Es correcto, hermano? Mi hermano dice a las 7 y media. A las 7 y media, mañana por la tarde o en la noche, y luego el martes por la noche, y creo que el miércoles en la noche también. No, el miércoles en el Hotel Ramada. En el Hotel Ramada el miércoles, y entonces el jueves es correcto. Comienza la convención. Y si el Señor lo permite, yo quiero estar aquí durante todo esto. Yo estoy aquí como su hermano, como un ayudante en el reino de Dios, para ayudarles en todo lo que pueda. En cuanto a responder a sus preguntas, yo quizás no sea capaz de hacerlo. Pero en actitud de oración, probablemente lo entenderíamos si oráramos al respecto y acudiéramos a Dios acerca de eso y no sacar nuestras propias opiniones. Párrafo 9. Si usted está enfermo, yo desearía poder sanarle, pero ningún hombre puede hacer eso. Ya fue hecho. La sanidad está en usted. Es su fe en la obra consumada que Dios hizo en el Calvario con Jesucristo. Fuera de eso no hay sanidad y fuera de eso no existe salvación. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún rito, nada contiene salvación. Jesucristo.
Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestra rebelión, rebeliones, discúlpenme, por sus llagas fuimos nosotros, todo en tiempo pasado, fuimos nosotros curados. Ahora, en base a eso, yo no tengo sino tan solo unos momentos para hablarles en esta tarde, probablemente 20 o 30 minutos y luego vamos a pasar una línea de oración. Todos los días, como de costumbre, llega gente nueva, así que se repartirán nuevas tarjetas de oración, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que Dios nos permita hacer para orar por cada persona enferma que venga, que desee que se ore por ella. Si hubiera tal cosa como una persona llegando en avión, muriéndose, alguna emergencia o algo así, pues ustedes pudieran ver al hermano William o a Billy Paul o a alguno de ellos para que los metan en un cuarto que no quieren, que ellos no puedan sentarse, que se estén muriendo, que tengan que ser atendidos rápidamente. Bueno, póngalos en un cuarto para que yo pueda llegar a ellos de inmediato. Párrafo 10 por último. Pero es mucho mejor si usted no está en ese estado de emergencia. Que usted agarre sus credos y sus creencias y los ponga a un lado por unos momentos, lo suficiente para escuchar lo que dicen las Escrituras y luego lo que Dios hace con respecto a lo que Él prometió. Y eso aumentará la fe. Y usted ni siquiera necesitará estar en una línea de oración, ni que nadie ore por usted. Usted ya está sano, si tan solo puede creerlo, ven. Y ese es el propósito de esto, es dejarle, es hacer tomar conciencia de lo que Jesús ha hecho por usted. No es necesario venir hasta acá e hincarse y orar hasta que usted sea salvo. Usted ya es salvo, pero usted tiene que aceptarlo. No es su oración que lo logra, es por medio de su fe que usted es salvo, no por la oración, pero por fe soy salvos. Y es igual con la sanidad, estoy seguro que todos entendemos eso. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén, Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Una paradoja. Párrafo 11. Y si hubiere visitantes en nuestros medios, queremos que sepan que en cuanto a mí, o en cuanto a este grupo con el cual estoy aquí, los hombres de negocio del Evangelio completo, nosotros no representamos a una cierta denominación ni organización. Únicamente representamos a creyentes cristianos en todas las denominaciones. Todos son bienvenidos. Estamos contentos de tenerlos a ustedes. Usted dirá, bueno, yo pertenezco a cierta iglesia. ¿Podrán orar por mí? Usted ni siquiera tiene que pertenecer a una iglesia. No tiene que hacer nada sino venir aquí y creer en Dios. Eso es todo lo que tiene que hacer. Dios se encarga de lo demás. Entonces, miren, yo estoy, desgasté una Biblia desde que comencé en las campañas de sanidad o a orar por los enfermos, mejor dicho. En Houston, Texas, me regalaron una Biblia hace unos 18 años me la dio el hermano Kitson y su grupo. Y desgasté esa Biblia para allá y para acá, por todo el mundo, hasta que se desgastó por completo. Las páginas se le estaban saliendo. Y me regalaron una Biblia nueva. Y lo extraño, yo no soy supersticioso, y espero que ustedes no piensen que yo soy un supersticioso, pero cuando me regalaron esta Biblia, ellos tenían dos pequeños marcadores en ella, tintas pequeñas, en una Biblia como la que yo tenía. El hermano Kingston me regaló una que era una Biblia Scofield. Ahora, no porque yo estuviera de acuerdo con el señor Scofield en sus notas. Miren, probablemente algunos de ustedes están de acuerdo y otros no. Pero simplemente les hago saber que yo no tomo la Biblia Scofield porque yo crea eso. Sino es porque él la tiene en párrafos de tal manera. Esa fue una de mis primeras Biblias.
y yo simplemente aprendí a leerla de esa manera. Y yo conservo la misma Biblia. Lo cual, si hubiera tenido la Tongson Chain, hubiera sido mucho mejor. Yo hubiera podido hallar mi texto mucho más rápido en una Biblia de referencia Tongson. Pero cuando abrí la Biblia, la primera cinta en la Biblia fue una cosa extraña. O sea, el lugar en que estaba. Era cuando Salomón dedicó el templo de Dios y la gloria de Dios era tan grande. La gloria Shekina en el edificio que los sacerdotes ni siquiera podían ministrar. Y luego, la otra cinta estaba donde Esdras regresó y dedicó el templo. Y el tercer pequeño marcador que mi esposa me había comprado y había insertado en la Biblia sin saberlo, con mi nombre puesto en él y demás, estaba colocado en Marcos 11:22. Ella simplemente lo había insertado en la Biblia y allí es donde estaba, que si dijeres a este monte, muévete, y todos ustedes saben que esa era la escritura que estaba en mi mente, ustedes que escuchan las cintas, eso fue cuando esas ardillas vinieron allí en el, exactamente, 14. Y entonces la cosa extraña de eso fue que mi pájaro favorito, el petirrojo, su fotografía estaba sobre el marcador, el pajarito con el pecho rojo, como dice la leyenda, que una vez él era un pájaro marrón, pero había un hombre muriendo un día sobre una cruz, y él sintió tanta lástima por el hombre que voló para tratar de arrancar los clavos, él mismo, y se llenó de sangre por todo el pechito, y desde entonces él ha tenido el pecho rojo. Esa es la manera en que yo quiero encontrarme con mi Salvador también, con su sangre sobre mí, dentro de mi pecho, sobre mi corazón. Y entonces mi primera reunión o mi primer mensaje que debo predicar aquí es en Phoenix, Arizona. Phoenix es algo que puede levantarse de la nada. Eso es lo que hace Dios. Él toma nada y saca algo de ello. Y mi mensaje esta tarde, por los próximos 30 o 40 minutos, se titula Paradoja. Y quiero leer de una escritura que hace unos años yo tomaba una Biblia y dejaba que ustedes me pasaran la Biblia, cuando al principio comencé mi ministerio. Yo tomaba la Biblia de ustedes y muchos de ustedes me han visto hacerlo. La mantenía abierta así y decía, Señor, ¿dónde está el mensaje para mí? Y ella se abría en Josué capítulo 1, cualquier Biblia que ustedes me pasaran. Hasta que una noche vino una visión con la cual ustedes están familiarizados. Y yo vi esa Biblia descender del cielo y una mano con una manga, así, iba señalando los primeros 9 versículos de Josué. Allí es de donde voy a leer en esta tarde, para mi lectura o para mi escritura. Mi texto se encuentra en el versículo 10, el capítulo 10 y el versículo 12. Pero antes de que abramos la Biblia, inclinemos nuestros rostros por un momento. Ahora, con nuestros rostros y nuestros corazones inclinados, pensemos esto, que esta no sea simplemente una reunión común. Esas las tenemos todo el tiempo, pero pidámosle a Dios, cada uno de nosotros, que esta sea extraordinaria, de tal manera que la presencia de Dios esté con nosotros continuamente a través de la reunión. 16. Padre Celestial, estamos agradecidos por este gran y noble privilegio de estar aquí en Phoenix en esta tarde, reunidos en este gran auditorio aquí entre este pueblo. Y ahora estamos a punto de abordar la palabra y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que eso suceda de nuevo, Señor, que la palabra se haga carne y se vacíe en tu iglesia y en tu pueblo para dar cumplimiento a las promesas de la hora. Mientras nos damos cuenta que estamos ya finalizando el tiempo se está acabando, se está uniendo con la eternidad. Y estamos en la costa oeste
Y así como la civilización ha viajado de este a oeste, también el Evangelio ha viajado con ello. Y ahora no hay lugar a donde ir, sino regresar de nuevo al este. Está completo. Y rogamos, Padre Celestial, que esta sea una gran hora para todos nosotros, que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo, el escritor de esta palabra, nuevamente en el edificio de este tabernáculo de carne, manifestándose a nosotros en el perdón de nuestros pecados, perdonando nuestra iniquidad y con la certeza de que Él no imputará pecado al creyente, con la certeza de eso, y también de que Él sana nuestras enfermedades y tómala, saca a la gente de las sillas de ruedas y de las muletas, y les da vista a aquellos que son ciegos, y extensión de días a los que están muriendo con enfermedades horribles, como el cáncer y tuberculosis avanzadas, y enfermedades que nuestros médicos no pueden frenar. Está más allá de eso, pero Dios, tú vas más allá de toda investigación científica, tú vas más allá de todo razonamiento. Concede a tus siervos en esta tarde el hablar y oír de tu palabra sobre el tema de una paradoja, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, en la Biblia, en Josué capítulo 1 y Josué capítulo 10, el capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. 18. Que el Señor añada sus bendiciones a esta lectura de sus palabras. Ahora, el tema en esta tarde: una paradoja. Ahora bien, la palabra paradoja, como la he estado buscando para estar seguro de que estaba en lo correcto, la palabra paradoja quiere decir
de acuerdo con el diccionario Webster, que es algo increíble, pero cierto. Ahora, como ustedes saben, hemos oído el viejo dicho que dice que la verdad es más. ¿Cómo es que dicen? Es más extraña que la ficción, la verdad. Porque cuando una persona dice la verdad, a veces es muy extraño. Conozco a un amigo mío allá en Colorado. Ellos hicieron una inspección de, iban a hacer una inspección de alce y había 21 cabezas de alces en la manada. Y mi amigo, cuando había estado allá cazando, cuando llegaron los guardianes, y ellos habían pagado un gran precio, la conservación, por uno de esos vehículos de nieve, para ir allá y hacer una inspección de alce. Él dijo, ustedes no deberían haber gastado todo ese dinero. Yo puedo decirles cuántos alces hay allá. Y ellos se rieron de él. Le dijeron, ¿cuántos? Y él les dijo, hay 19. Dijo, había 21, pero yo maté 2 de ellos. Y el guardián se rió de él. A uno solamente se le permite matar uno solo, ustedes saben. Y él dijo, sí, ya sé que lo hiciste. Bueno, dijo, eso fue lo que hice. Había 21 y yo maté 2. Y el guardián se rió y se regresó. Y eso es lo que había, 19 alces, ¿ven? Él se volteó hacia mí y dijo, ¿te fija, pastor? Diga la verdad y la gente no lo creerá. ¿Ven? Solo digan la verdad. Así que ciertamente es más extraña que la ficción. Párrafo 20. Josué aquí es un libro y realmente es un libro de redención del Antiguo Testamento. Josué, deberíamos considerarlo así, el libro de redención, porque es la redención tiene dos partes. La redención en cualquier lugar tiene dos partes, es decir, es salir de y entrar a. Moisés representó la ley que los sacó a ellos de Egipto, y mientras que Josué representó la gracia que los introdujo a la tierra prometida. Y otra cosa era que la ley y la gracia eran dos aspectos diferentes de los mandamientos de Dios. Miren, la ley los sacó, Moisés, y Josué los introdujo. También representa algo para nuestro día. Miren, eso representa que así como estaban ellos en la jornada saliendo de Egipto hacia una tierra prometida, nosotros también hemos salido del mundo, de Egipto, del caos, y vamos camino a una tierra prometida. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Juan 14, saliendo fuera de y entrando a. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Una paradoja del año 6501-17, párrafo 21. La ley es lo que nos lleva a reconocer que estamos errados, pero la gracia es lo que nos perdona. La ley no tiene esperanza de redención, por cuanto eso, y para completarla, no tiene gracia en ella, porque la ley solo le dice a usted que es un pecador, pero la gracia le dice cómo salir de allí. La ley es el policía que lo mete a usted a la cárcel, pero redención es aquel que vino y pagó su multa y salir de y entrar a la gracia. El Éfeso, mire, en el Antiguo Testamento encontramos la misma cosa. Yo creo que este libro de Josué encaja. Una palabra apropiada para ello sería el libro de Éfeso del Antiguo Testamento. El libro de Efesios del Antiguo Testamento sería el
lo ideal para titular este libro de Josué, porque ciertamente es apropiado para eso. Párrafo 22. Ahora, encontramos que Josué representa la gracia o una apropiación, la cual no podía existir al mismo tiempo que la ley estaba en existencia, ni tampoco cuadra ningún mensaje del pasado con un mensaje que impulsa al pueblo hacia adelante. No lo hará. Ahí es donde está el problema hoy en día. Jesús dijo, toma a alguien un pedazo de ropa nueva y lo pone en una vieja, o echan el vino nuevo en odres viejos. Ellos parecen, los revientan, no pueden reportarlo. Y Josué no pudo entrar en lo absoluto a su ministerio, sino hasta después de que Moisés hubo partido. Así que fíjense en el primerísimo versículo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y lleva a este pueblo a la tierra prometida. Moisés, representando la ley, había cumplido su tiempo. La ley había cumplido su tiempo. Párrafo 23. Ellos realmente salieron con la gracia. Desde un comienzo, antes de que tuvieran la ley, habían tenido la gracia. Mientras estaban en Egipto, sin ley, no había nadie allí. Solo estaban los sacerdotes y así sucesivamente. Pero no tenían leyes. La ley aún no había sido dada. La gracia les proveyó un profeta. Y la gracia les proveyó también un sacrificio, el cordero de sacrificio. Vamos a entrar en eso esta semana sobre el sacrificio. La sangre, porque allí está la sanidad de ustedes. Así que la expiación ya había sido provista antes de que tuviera alguna ley. La gracia fue antes de que la ley, durante la ley y después de la ley. Así que allí estaba Josué representando la gracia e iba a la par con la ley, pero no podía ser ejecutada mientras la ley estaba en su lugar correcto. Y así ha sucedido con el mundo religioso en este último día. Ha venido avanzando, ha desempeñado su papel, pero viene un tiempo cuando debe cesar. Debe hacerlo. Tiene que haber un Efesios también de esta jornada. Así como lo hubo en las otras jornadas, tiene que venir un Efesios. Un Éfeso, un Efesios de esta jornada, noten, la cual es la ley, esa ley no podía salvar a un pecador, como lo he señalado, no podía. Por lo tanto, la tierra prometida representaba un día de gracia. Vean, él no podía introducirlos en esa jornada. Párrafo 24. Si se fijaron, en esa jornada ellos tuvieron tres etapas de su jornada. Primero fue la preparación por fe allá en Egipto, bajo el cordero del sacrificio. Luego cruzaron el Mar Rojo hacia el desierto, una separación, lo cual representa otra etapa de la jornada. Porque bajo la preparación, cuando todos se prepararon y entonces cuando llegaron al Mar Rojo, una falla otra vez. La gente no creyó. Después de haber visto muchas cosas que Dios había hecho, aún no creían, y Dios abrió el Mar Rojo y los cruzó, lo cual somos enseñados que todo el pueblo fue bautizado en Moisés bajo la nube y el mar. Párrafo 25. Miren, ellos fueron bautizados, se arrepintieron y fueron bautizados y salieron para caminar una nueva vida en una tierra nueva, en una nueva jornada entre gente nueva, y la mano de Dios estaba sobre ellos. Pero finalmente llegaron a un lugar en este caminar que tenían, en que ya no estaban satisfechos con su caminar de gracia. Ellos tenían que llegar a algo más que pudiera ser por sí mismo. Y eso es lo que mucha gente piensa hoy de la sanidad divina o de alguna otra obra de gracia de Dios. Y es pensar que hay algo que ustedes tienen que hacer, ustedes. No hay nada que ustedes tengan que hacer, sino creer, solo creer en Dios. Y ellos, si ellos tan solo hubieran continuado hacia adelante, la promesa no les fue dada bajo la ley. La promesa les fue dada antes de la ley.
sin ninguna condición. Yo les he dado esta tierra, vayan y entren en ella. Pero antes de que llegaran a esa promesa, decidieron que había algo que podían hacer ellos mismos. Y eso, todavía encontramos eso entre los seres humanos. Nosotros somos propensos a hacer de esa manera. Hay algo que tenemos que hacer. Pensamos eso, que tenemos que tener algo que ver en el asunto también. Ustedes sí tienen algo que ver en el asunto, y es rendir su propia voluntad, su propia idea, a la voluntad y a la idea de Dios Todopoderoso. Y eso lo concluye. Eso es todo lo que hay. Simplemente tomen su promesa y no piensen en más nada. Caminen por medio de ella y Dios se encargará de lo demás. Párrafo 26. Amén. Entonces ellos querían una ley y Dios siempre le concede a uno el deseo de su corazón. Él prometió hacerlo, pero nos damos cuenta que cuando se salieron un solo paso del lado de lo que Dios originalmente les prometió, entonces eso fue un aguijón en la carne hasta que la ley fue quitada, hasta que Jesucristo vino y fue crucificado para quitar la ley. Fue un aguijón en la carne y todo lo que usted trate de hacer por sí mismo siempre obrará para su deshonra, obrará para su desventaja. Simplemente crean en Dios y eso lo concluye. Lo que Dios prometió, yo soy Jehová tu Dios, quien sana todas tus dolencias. Ven, si hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia. Él prometió que las obras que él hizo serían hechas en su iglesia. Párrafo 27. ¿Por qué tenemos que aceptar organizaciones y demás las cuales quieren quitar eso del libro? Vean, ellos se convierten en un aguijón en la carne. Y aquí en el tiempo del fin, nuevamente nos encontramos con lo mismo, cara a cara, y depende de los metodistas, bautistas, presbiterianos y cuántos más. Ven ustedes no pueden proseguir adelante. Ustedes tienen que regresar a todo el evangelio completo. Eso fue hecho para el hombre completo, por un Dios completo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sabemos que esas cosas son verdad. Párrafo 28. Ahora, si nos damos cuenta, entonces su jornada en el desierto fue donde ellos cometieron su más grande error que Israel jamás cometió, hasta el Calvario. Y fue cuando en Éxodo 19 aceptaron la ley en vez de la gracia. Ellos tenían la gracia, tenían un profeta, ellos tenían un cordero de sacrificio, tenían redención, habían sido traídos a través del Mar Rojo, habían sido sanados de sus enfermedades, habían tenido agua de una roca herida. Ellos tenían maná del cielo. Todo lo que habían necesitado había sido suplido. Y con todo eso querían algo más. Ahora, este es un tipo perfecto de nuestro Efesios de hoy exactamente. Nosotros salimos bajo Lutero, pasamos a través de santificación bajo los metodistas y llegamos a la restauración bajo Pentecostés, exactamente como fue la jornada en el desierto. Y cuando Dios nos sacó, íbamos bien. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Quisimos ser como los demás. Miren, nos damos cuenta que gracia es lo único que nos lleva hasta el final. Nunca la ley. Párrafo 29. Josué, a quien es un tipo del ministerio del último día. Ven, miren, recuerden esas tres etapas de la jornada. Todo eso cesó primeramente la ley y todo lo demás tuvo que cesar. De manera que Josué, y Josué es la misma palabra como Jesús, Jehová Salvador, el cual lo llevó desde el desierto hasta la tierra prometida. Ahora, yo sé que muchos piensan, y no quiero estar en desacuerdo con los eruditos, pero muchos creen que la tierra prometida representa el cielo. No pudiera representar al cielo, no pudiera, porque ellos tuvieron guerras y problemas y frustraciones y todo lo demás. Y allí en la tierra prometida no representa la tierra prometida. Párrafo 30 para terminar. Pero si se fijan, antes que ellos entran a la tierra prometida, todas las diferencias que sufrieron entre ellos, una de las cosas tremendas fue lo de Coré.
Él no quería este liderazgo de un solo hombre. Y también Datán. ¿Y cómo es que ellos vinieron ante Moisés y trataron de decirle que el mensaje tenía que significar esto? Y le pusieron una interpretación diferente a ello. Tremendo. Sus propias ideas de lo que era. Y cada uno de ellos pereció. Cada uno. Tremendo. Jesús dijo, no uno que no pereciera. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto, pero por espacio de 40 años. San Juan 6. Jesús les dijo, y todos están muertos. Muertos quiere decir separados eternamente. Todos ellos están muertos. No obstante, se gozaron oyendo el mensaje. No obstante, disfrutaron del maná que cayó. No otro maná. El maná genuino. Tremendo, tremendo. Párrafo 31, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, una paradoja. Del año 65-01-17, párrafo 31. Pero luego llegó el tiempo cuando Balaam salió con su falsa doctrina y dijo, todos somos uno. ¿Por qué no nos juntamos y dejamos que nuestros hijos se casen unos con otros? Nosotros somos una gran nación. Los haremos grandes junto con nosotros. Ahora, cualquiera con entendimiento espiritual común podrá ver exactamente esa misma cosa aún hoy, casándolos a todos entre sí. Y ese fue un pecado imperdonable. Nunca le fue perdonado a Israel, pero entonces se levantó Josué para el Éxodo 32. Ahora, nosotros somos enseñados en Apocalipsis capítulo 6, creo yo, sí, capítulo 6, acerca de los siete sellos. Eso debe, el libro está sellado con siete misterios o siete sellos en Apocalipsis 6. Y en el día postrero, Apocalipsis 10, en Apocalipsis 10 vemos que la Odisea, el último mensajero de la última edad y durante el tiempo de su profecía, los siete sellos serían abiertos, los siete misterios y los misterios séptuples que habían sido dejados a un lado. En cada edad habían dejado un poco. Los reformadores no tuvieron tiempo de arreglarlo. En los días de Lutero, él solamente predicó justificación por fe. Y cuando él se fue, ellos formaron una iglesia. Después de eso vino Wesley y él predicó santificación. Y allí estuvo y luego vinieron los pentecostales. 33. Pero no está prometido de acuerdo con Apocalipsis 10 y según Malaquías 4 y Lucas 22, 17. Y así sucesivamente, que tienen que venir un Efesio de esto. Ha sido prometido, amigos. Debe venir un Efesio, donde estos misterios séptuples de la palabra de Dios deben ser abiertos. Y es en la edad de la Odisea que esto acontece. Yo creo que estamos allí. Yo creo que estamos en la mera sombra de la venida del Hijo de Dios. Y así como Jesús se levantó justo antes del Efesio, Juan el Bautista también se levantó antes del próximo Efesio. Y se nos ha prometido otro Efesio. Está predicho aquí en la Escritura y es por eso es que yo creo que estamos viviendo nuevamente en el Efesio. Volver nuevamente a... Se ha prometido aquello que fue dejado a un lado durante esas siete edades. 34. Ahora ustedes no pueden añadirle al libro ni quitarle nada. Así lo dice Apocalipsis 22, 18. Cualquiera que añadiera una palabra o le quitara una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Miren, nosotros no podemos añadirle ni quitarle. Así que entonces sabemos que Lutero no puede llegar a eso. Wesley y lo demás. Los reformadores, Knox, Pinckney, Calvino y así todos los demás. Ellos no pudieron captarlo todo, pero lo que tenían era la verdad del Evangelio. Pero ahora en los últimos días nos es dado
el entendimiento por la palabra, de que nosotros sí vamos a entenderlo, porque vendrá una edad de Efesio. Y estamos aquí, miren, paradoja. Dejaré eso en el aire porque solo tengo como 10 minutos y más. Y entonces daremos comienzo a la línea de oración. Paradoja. 35. Hay gente hoy en día que no cree en milagros. Dicen que ellos son sencillamente, no pueden creer que hay tal cosa como milagros en esta edad moderna. Bueno, no es mi intención decir nada malo de esas personas, pero ellos están entumecidos espiritualmente. Ellos están ciegos espiritualmente. No tienen vista espiritual o sentidos espirituales en lo absoluto, porque ningún hombre puede sentarse en una multitud de gente en donde el Espíritu Santo está cayendo. No importa si él es absolutamente un pecador o ella, que ellos no sientan la presencia de Dios. Cuando uno ve la palabra que él prometió siendo cumplida, entonces usted tendría que estar entumecido, y cuando usted la ve con sus propios ojos sucediendo, entonces tendría usted que estar ciego espiritualmente. No me refiero físicamente, pero usted ciertamente podría estar ciego espiritualmente y tener una vista física de 20-20. 36. ¿Se acuerdan de Elías allá en Dotán, cuando él salió y cegó aquel ejército entero? La Biblia dice que él lo hizo. Y los dirigió a una emboscada cuando ellos no sabían quién era él. Y aunque tenía su, exactamente como tenía que lucir y los demás, y él pasó entre ellos, pero ellos estaban ciegos. Y usted puede pararse en la presencia del Dios vivo, puede pararse bajo la unción del Espíritu y verlo moviéndose. Y aún así, eso no lo conmueve a usted. Usted puede ver lo que Dios dijo, lo que le predicó a usted perfectamente y luego manifestó. Y aún así usted no entrará. Yo no lo creo. Entonces allí usted no tiene remedio. Usted ya está muerto, entumecido, ciego, perdido. Ellos estaban completamente. 37. El mundo. Yo me pregunto si esa misma persona que no cree en milagros, me pregunto si ellos dicen que solamente pueden ser las cosas, las que son reales, son aquellos que son probadas científicamente. Me pregunto si usted pudiera hacer que cualquier científico o alguien que no cree en milagros, que me explicara cómo es que este mundo se mantiene en su órbita. ¿Cómo es que mantiene su tiempo perfecto alrededor del Ecuador en la manera que va y todo tan perfecto? Nosotros no tenemos una maquinaria, un reloj o ninguna otra cosa que pueda mantener el tiempo de esa manera. Variará unos minutos cada vez, pero ese sol está exactamente a tiempo. Miles de años han pasado y él nunca se mueve, ciertamente perfectamente. 38. ¿Cómo es que puede la luna controlar la marea estando a millones de millas de la Tierra? Dígame, ¿cómo es que en esta galaxia en la cual vivimos, cómo pudiera la luna tener algún efecto sobre el agua en la Tierra? Científicamente, dígame cómo sucede. No podría hacerse porque no hay manera científica de explicarlo. Pero Dios puso la luna para vigilar al mar. Y cuando la luna comienza a voltearse de espalda, cuando la tierra se aleja, ahí viene entrando la marea. Pero cuando despierta a la mañana siguiente y mira hacia atrás en esta dirección, la marea vuelve otra vez a su lugar. Es un vigilante. Usted dice, eso es solo en la costa. No, eso también es aquí en Arizona y allá en el estado de Kentucky. Donde quiera que usted cabe un hoyo en la tierra suficiente profundo para encontrar agua salada, usted se dará cuenta que cuando la marea se retira, esa agua salada baja en la cañería. Y cuando la marea entra, también sube, y eso a cientos de millas de la costa. Podríamos predicar un sermón acerca de eso. ¿Cómo es que Dios, no importa, Él está en la gloria, pero sus órdenes allá causan el mismo efecto en el mundo entero y sobre todo aquel que toma la promesa? Sus órdenes son dadas. Él tiene leyes de la naturaleza y ellas se mantienen absolutamente fieles desde Pentecostés o cualquier otro tiempo. Cada vez Dios hizo la promesa, Él aún permanecerá con esa promesa a pesar de donde la gente esté y cuántos años hayan pasado. Sus leyes siempre siguen siendo las mismas. 39. ¿Cómo es que la semilla cae en la tierra y se pudre? Para traer vida otra vez. Parece que si alguna vez fuera a traer vida, sería cuando está en su forma perfecta. Si la vida está en ella, entonces ¿por qué sencillamente no sale? Métenla en la tierra y la vida brotará.
¿Por qué es que todo eso que está alrededor de esa vida, todo lo que está alrededor de ese germen que ningún hombre puede encontrar, cómo es que todo lo material en ese germen tiene que morir para así poder brotar en una nueva vida? Pero también todo lo que está a su alrededor debe morir y podrirse antes de que pueda brotar la vida. 40. Así también sucede con un individuo. Mientras hayan infecciones humanas y deshumanas, entonces el germen de vida de Dios, el Espíritu Santo, no puede obrar. Usted no puede ser sanado mientras haya una fracción en algún lado, que todavía no se haya podrido, que tenga todos los elementos humanos y todas las ideas científicas, y todo eso de que los días de los milagros han pasado. Todo eso tiene que no solamente morir, sino podrirse, y entonces de allí crece el germen de vida a una vida nueva. Esa es la única forma en que puede crecer. Esa es la razón que no obtenemos lo que pedimos. Tratamos de llevar con nosotros tanto de nuestras propias ideas. Esa es la razón por la que la iglesia luterana no puede avanzar más de lo que avanzó. También los pentecostales y los demás. Y es porque ellos inyectan a través de un montón de teólogos. Esto no debería ser así. Esto es para otro día. Y esto era para eso. Y allí se queda. No puede crecer a esa imagen perfecta de Cristo hasta que cada palabra de Dios es recibida dentro de usted. Y entonces usted llega a ser esa palabra. Es como la semilla que cayó en la tierra. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, Una Paradoja. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1965. En los párrafos 41 dice, me gustaría que ellos lo explicaran, Hebreos 11:3. El más grande científico que hemos tenido, que yo sepa, fue Einstein. Y aquí no hace mucho, en Nueva York, yo estaba escuchando lo que él había dicho. Y él estaba hablando acerca de la galaxia, y de cuán lejos, y de cuán lejos estaba. Y él probó que existía una eternidad. ¿Cómo es que el hombre, yendo a tantos millones de millas por hora, le tomaría tantos o un millón de años luz por hora, tardaría tantos años en llegar allá, uno o 300,000 o algo así, y luego otros 300,000 para regresar, y entonces probar por medio de eso de alguna manera que el hombre únicamente había estado ausente de la tierra por 50 años, eternidad? 42. Y eso es simplemente una galaxia muy pequeña. Cuando Dios lo sopló de su mano. Amén. La Biblia lo dice. Y Einstein finalmente llegó a esta conclusión. Hay una sola manera en que alguien puede explicar el origen de este mundo. Y eso se encuentra en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esa es la pura verdad. La ciencia no puede ni siquiera llegarle cerca. Y luego usted dice que no cree en un milagro. ¿Cómo podría usted hacerlo? ¿Cómo podría un científico alguna vez explicar la lluvia de Noé cuando jamás había caído una gota de lluvia sobre la tierra hasta ese día? Pero Noé dijo que habría una lluvia. Y cuando cayó la lluvia de Noé, eso fue en contrario a toda la ciencia. No había nubes allá arriba. Nunca había habido la lluvia allá arriba. Ellos podían probar que no había lluvia allá arriba. Y entonces cuando Dios abrió los cielos y derramó un chorro de agua que lavó la tierra, eso fue una paradoja. ¿Cómo es que ciertamente es irrazonable, inexplicable? Pero nosotros sabemos que Dios lo hizo, porque la Biblia así lo dice. Y tenemos evidencia en la tierra hoy de que así fue, Dios lo hizo. Eso fue una paradoja. Párrafo 43. Cuando Dios tomó a un anciano llamado Abraham, a la edad de 75 años, y su esposa de 65 años, muchos años después de que el tiempo de la vida había pasado, la menopausia. Y cuando él tomó a ese hombre y le dio una promesa a la edad de 75 años y a esta mujer con la cual estaba casado, su media hermana. Y él había vivido con ella desde que era una jovencita. Se habían casado cuando ella probablemente era una adolescente, y aquí estaba ya de 65 años de edad. Y le dijo, ¿vas a tener un hijo con esta mujer? ¿Y qué tal si Abraham hubiese dicho, yo no creo en paradojas, yo simplemente no puedo aceptar eso? Nunca hubiera sucedido.
Pero vean, cuando ustedes dicen que creen alguna cosa, entonces ustedes tienen que ponerlo por obra. Entonces a Abraham se le ordenó separarse de toda incredulidad y caminar solo con Dios. Y en vez de debilitarse, se fortaleció más. Y cuando tenía 100 años de edad y Sara tenía 90, vino el niño. ¿Cómo podía Abraham llevar a su hijo allá en un viaje de 3 días, probablemente a 90 millas de la civilización, allá en la cima de la montaña donde el Señor le había mostrado que fuera a ofrecer a su propio hijo Isaac? Isaac cargando la leña, como sabemos lo cual es un tipo de Cristo. Y en la cima de esa montaña, él debía ofrecer a Isaac como sacrificio. Y cuando él cumplió todo lo que Dios le dijo que hiciera, pero matando a su propio apuñalada por la garganta, cuando sacó el cuchillo de la funda y levantó la mano para obedecer a Dios, al pie de la letra, porque la Biblia dice que él sabía que Dios no haría una promesa a menos que lo cumpliera. Y él lo recibió como uno de entre los muertos, porque él podía levantarlo aún de los muertos y dárselo otra vez. 45. Y cuando él estaba a punto de obedecer a Dios en su plenitud, él le agarró la mano y le dijo: detén tu mano, Abraham. Y allí estaba un carnero trabado por los cuernos en un zarzal, en lo desolado, en la cima de esa montaña donde hay leones, lobos, hienas, y las grandes bestias feroces que comen ovejas. Y entonces él estaba allí arriba, en la cima de la montaña donde no hay agua. ¿Cómo llegó ese carnero allí? Abraham había recogido piedras por todos lados para edificar un altar. Pero ahí estaba el carnero de todas maneras. Era una paradoja. Y todo hombre que cree en Dios y lo toma en su palabra, no importa cuál sea la situación, Dios obrará otra paradoja para cumplir su palabra. Porque Abraham llamó al lugar Jehová Jireh. El Señor ha provisto un sacrificio para sí mismo. Él aún puede hacer que ocurra una paradoja. Él puede hacer eso en esta tarde, si ustedes tan solo lo toma él en su palabra. Amén, gloria a Dios. Párrafo 46. Daniel, de una fosa llena de leones hambrientos. ¿Cómo pudo ser que ese hombre, en medio de un grupo de leones hambrientos, quedarse en la cueva con ellos toda la noche sin sufrir ningún daño? El ángel de Jehová, sin que más nadie lo viera, estaba parado allí. Fue una paradoja. Algo tuvo que impedir que ese león se acercara a él. Cuando los jóvenes hebreos entraron en el horno ardiente, eso iba en contra de todo entendimiento científico. En esa gran edad, no era científico que un hombre fuera arrojado en un horno, que era lo cual los hombres que los llevaron a ellos perecieron. Y ellos cayeron en el horno y vivieron en ese horno por un rato, y lo único que hizo fue soltarlos de sus ataduras. Eso fue una paradoja, fue inexplicable, irrazonable, pero sin embargo es la verdad. Amén. Párrafo 47, por último. Aquí está Josué, del cual estamos hablando. ¿Cómo es que ese hombre, simplemente un hombre común y corriente que había venido a través de un grupo de credos que el hombre había formado y de leyes y ceremonias, sin nada en ellas que dijeran algo diferente a darles poner a un hombre para detener el sol? Pero miren, con una comisión de parte de Dios: yo te daré cada pedazo de tierra que pisare la planta de tus pies. Yo estaré allí. Y el enemigo fue derrotado. El sol estaba declinando. Si esos reyes tenían tiempo de juntarse otra vez al día siguiente, él seguramente perdería hombres. Pero Josué sabía que él necesitaba la luz del sol. Y miró hacia el sol y dijo: detente en Gabaón. Y tú, luna, quédate allí sobre Ajalón. Y por espacio de un día entero, eso fue toda la noche, el sol se detuvo y la luna se mantuvo allí. Eso es una paradoja. Un hombre caminando en la voluntad de Dios pudo hacer tal cosa porque él estaba con el Evangelio. Seguro, fue una paradoja. Moisés con una vara en su mano para ir a libertar a los hijos de Israel era una paradoja cuando Egipto tenía todos los ejércitos y sus hombres tienen entrenados. Fue una paradoja. Amén, mis amados hermanos, glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Estamos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1965. A continuación, hermana Margarita, en los párrafos 48 al 54.
hermano me llamó. Hermano. Sí, hermano. Dios los bendiga. Se está escuchando entrecortado, hermano. ¿Me escuchan bien? Bueno, hermano. Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Una paradoja del año 650117, párrafo 48. El nacimiento virginal fue una paradoja. ¿Cómo podía una mujer, en contra de todo conocimiento científico, una mujer que no había conocido varón, dar a luz a un niño? Y no solamente un niño, sino a Emmanuel, el cual probó ser exactamente lo que dijo que sería. ¿Cómo podía eso suceder? Fue una paradoja, porque Dios habló a sus profetas cientos de años antes, y el profeta obedeció la palabra de Dios, y la palabra fue hablada, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros creemos eso. Ciertamente fue una paradoja. ¿Cómo es que él pudo caminar sobre el agua? Eso fue una paradoja. Un ser humano, de acuerdo al tamaño de sus pies, no podía hacer eso, pero él lo hizo. ¿Qué fue eso? Es inexplicable, pero aún así fue una paradoja. Dios lo hizo, nosotros lo creemos. Alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, pero él lo hizo, multiplicó, no solamente pescado, sino pescado cocinado, no solamente pan, sino pan horneado. ¿Cómo pudo él convertir el agua en vino? Todo es una paradoja. Párrafo 49. Él sanó a los enfermos, los cuales con lepra, lo cual ellos no tienen nada hasta el día de hoy, la ciencia para curar la lepra. Sin embargo, Jesús lo sanó con su palabra. Amén. Fue una paradoja. Y él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra todavía sana a los enfermos. Es una paradoja, ciertamente. Él levantó a los muertos después de que la vida mortal se había ido de ellos. Lázaro, el hijo de la mujer de Naín y la hija de Jairo, él levantó a los muertos con su palabra, porque él es la palabra. Y entonces otra gran cosa, ya para terminar, para probar que él era el Mesías, para probar lo que él era. Él tenía que venir en el orden correcto para dar cumplimiento a la palabra. Y la palabra dijo, cuando él le habló al profeta, Jehová vuestro Dios levantará profeta como yo. Párrafo 50. Había habido muchos hombres que se habían levantado y había habido durante cientos y cientos de años no habían tenido profeta. O ellos habían tenido sacerdotes y grandes hombres. Y como leemos la historia, entre el tiempo de Malaquías y Mateo, 400 años habían habido grandes hombres, pero no había habido profeta. Y entonces cuando él vino a la escena para probar que él era ese Efesios manifestado, Juan lo anunció, pero Jesús era eso. Él era la palabra manifestada, él mismo. Cuando Pedro vino a él un día junto con Andrés, su nombre era Simón, y estando Jesús parado allí, nunca había visto a ese hombre en su vida. Escuchen bien, cuando él se paró allí y miró a ese hombre, y él le dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Eso fue una paradoja, seguro que lo fue, ciertamente fue una paradoja. Párrafo 51, y cuando Felipe, parado allí, oyó esto y supo por medio de toda esa identificación que este era el Mesías, él estaba seguro, él lo creyó, él no estaba entumecido, tampoco ciego. Él corrió por la ribera unas cuantas millas y buscó a su amigo llamado Natanael. Y cuando él venía acercándose, la fe de ese hombre, el cual pudo traer a otro a la reunión para que viera, cuando él llegó ante Jesús, Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso sorprendió al hombre. Él dijo, ¿cuándo me conociste? Ahora observen, esto es
irrazonable, es inexplicable. Él dijo, ¿cómo me conociste? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Una paradoja. Párrafo 52. Él tuvo necesidad de pasar por Samaria, y cuando pasó por Samaria, una ciudad de Sicar, él estaba sentado allí fuera esperando que sus discípulos fueran a comprar comida. Y noten, una mujer fue al pozo, una mujer de mala fama, y él le dijo, mujer, ve y tráeme de beber, o dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre que tú me pidas a mí eso, yo soy judía, o una samaritana, y tú eres judío. Nosotros no tenemos trato con ustedes. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, vigilen esta paradoja a punto de suceder. No se la pierdan. Dijo, ¿cómo puedes tú decir esto? Yo soy una mujer de Samaria y tú eres un judío. Nosotros no tenemos trato. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando o quién está hablando contigo, tú me pedirías a mí de beber. Y él siguió hablando hasta que descubrió dónde estaba su problema. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven aquí. Y ella dijo, yo no tengo marido. Él le dijo, esa es la verdad. Tú no tienes marido porque 5 has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Por lo tanto, tú has dicho la verdad. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ellos no habían visto 1% de años. Dijo, nosotros sabemos que el Mesías viene, y cuando él venga, nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy. Párrafo 53. Fue una paradoja vindicada, y se halló que era la verdad del Evangelio. Un Evangelio que había prometido esto, y aquí sucedió y vindicó lo que era. Miren, déjenme darles una paradoja aquí muy noble, solo por un momento. En San Juan 14:12, Jesús dijo, y prometió que el creyente que creyera en él haría las mismas obras. Aleluya. Es correcto eso. Dios, el cual hace la ley o una promesa, debe cumplir esa promesa para ser Dios. Él la cumple. Y pensar que el Dios, pues es una paradoja. Es un mismo. Porque Dios, quien hace una promesa, y no puede quebrantar esa promesa, dando esa promesa de las cosas que él hizo a su pueblo para continuar a través de la edad hasta que él regresara otra vez. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Él tiene que cumplir esa palabra. Y por cuanto él lo dijo y salió de su boca, tiene que cumplirse. Toda escritura tiene que ser cumplida. Así que es una paradoja. Solamente escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, hacer una declaración como esa. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Aleluya. Amén. Ahora, la Biblia dice, Hebreos 13:8, que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esa es una paradoja porque tiene que acontecer. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una sola palabra que yo he dicho pasará. Él lo dijo. Tiene que acontecer. Párrafo 54. Miren, amigos, yo creo que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo creo que él puede hacer que suceda una paradoja esta tarde en este edificio, porque él prometió que acontecería. Y cuanto más él ha prometido, cuanto más existe en la Biblia para esta misma edad en que vivimos. El Efesios nuevamente de las edades de la iglesia. Tenemos 7 edades de la iglesia y se nos han prometido que en la edad de la iglesia de la Odisea habría otro Efesios. Eso es cierto. Y aquí estamos. Yo creo con todo mi corazón que Jesucristo, quien hizo la promesa, como dije en mi último mensaje parado allí frente a esa pared, cuando estuve aquí hace una semana, cada vez que usted mueve su dedo, eso va alrededor y alrededor del mundo. Nunca se detendrá. Cada movimiento que usted hace, usted lo verá en el juicio. La televisión prueba que está aquí. La cuarta dimensión
porque la televisión no manufactura esa imagen, únicamente canaliza esa onda hacia un tubo y usted ve una imagen, colores, todo. Todo objeto que se mueve en todo el mundo, todo está pasando por aquí ahora mismo y se está formando una grabación. Algún día terminará la grabación suya y entonces usted tendrá que dar cuenta por esa grabación. Correcto. Dios permite estar tan plantado. Permítame estar tan muerto a mí mismo y a todo mi alrededor, pero estar consciente de la palabra de Dios viviendo entre nosotros hoy. Oremos. Párrafo 55. Señor Jesús. Amén, hermana. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 17 de enero del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 55 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, una paradoja, párrafo 55. Señor Jesús, tú eres una paradoja. Cuando Dios fue hecho carne, yo ruego, Padre Celestial, que tú te manifiestes en esta tarde, probándonos a nosotros aquí hoy, no solamente probándonos a nosotros. Hay, me supongo, un 90% más de la gente que está aquí. Cree eso, cada palabra, pero permite que te veamos otra vez y haz saber que esta palabra que tú hablaste todavía está viajando alrededor y alrededor del mundo, como una grabación. Permite, Señor, que hoy podamos ser parte de esa grabación. Permítenos ser parte de eso y no tan solo oírlo como de segunda mano, de la boca de un hombre, pero permite que esa boca y persona y gente, todos los que están aquí sentados, lleguen a ser tu palabra. Estamos dispuestos a morir, Señor, morir a nuestras propias ideas para verte cumplir tu promesa. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo te ruego que concedas esto en el nombre de Jesús. Amén. 56. Antes de llamar la línea de oración, yo estaba comiendo un helado un día con un viejo doctor amigo mío. Él dijo, quiero preguntarte algo, Billy. Yo le dije, muy bien. Dijo, ¿tú crees en...? De allí fue que saqué este pensamiento paradoja. Dijo, ¿tú crees en una paradoja? Yo dije, seguro. Él dijo, yo sé que crees. Y me dijo acerca de una cierta persona que había sido sanada, que se había orado por ella y que él había vendido medicinas para la epilepsia por años y algunas veces ellos tenían de 7 u 8 ataques en un día y eran medicinas fuertes. Y él dijo, ellos ya no volvieron a comprar más y yo los veo todo el tiempo. No lo tuvieron más. Dijo, quiero decirle algo, solo para que usted sepa que yo creo en lo que usted está hablando. 57. Él dijo, durante el tiempo de la depresión, mi hijo aquí estaba encargado de la tienda. Dijo, él estaba esperando a un joven. Dijo que ellos estaban parando por medicina y dijo, y tres cosas. Dijo, una mujercita que estaba, al mirarla uno podía saber que en cualquier daría luz. Y dijo, ella. Entonces él había traído a su esposa hacia adentro y ella estaba. Y dijo, mi hijo fue y le dijo, ¿puedo ayudarle? Dijo, sí. Dijo, aquí está la receta del doctor. Pero dijo, yo quiero aclararte, dijo, que aún no tenemos el dinero, dijo, lo tendremos del condado, pero mi esposa ya no aguanta. El doctor le dijo que tenía que tener medicina de inmediato y dijo, si tú le das la medicina, yo iré allí mismo y me pararé en la línea hasta que yo obtenga el dinero del condado. Y el muchacho dijo, señor, yo lo siento, dijo, es en contra de nuestras reglas dar la medicina si no se tiene dinero. Ustedes saben cómo era la situación aquellos días. Y dijo, yo lo siento por ella, pero no puedo hacerlo. 58, dijo, yo estaba sentado allá atrás leyendo el periódico y alcé la vista y algo como que me calentó el corazón. Dijo, me acerqué y dije, un momento, hijo, un momento. Y en ese
Y en ese el hombre ya se iba por la puerta y dijo, pues muy bien, hijo, empezó a salir por la puerta. Y dijo, yo dije, un momento, ¿qué está pasando? Y él dijo, pues este hombre, y él me explicó el caso. Él dijo, déjame ver esa receta. Y dijo, un momento, hijo, yo te buscaré esa medicina. Dijo, yo fui y preparé la receta conforme el doctor le había recetado en el papelito. Y dijo, yo fui y yo tenía el dinero. Y dijo, se lo entregué, no sabiendo ni si recibiría el pago o no, pero pensé que sí lo recibiría, pero sentí que debería hacer eso. Y dijo, Billy, cuando yo puse esa medicina en la mano de esa mujer, dijo, era el Señor Jesús. Dijo, yo vi un hombre parado allí. Y él dijo, yo leí más tarde que la Escritura dice, por cuanto lo has hecho a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo habéis hecho. Él dijo, Billy, ¿qué le sucedió a mis ojos? ¿Realmente vi eso? Yo dije, sí, señora, yo lo creo. Yo creo que tú cumpliste tu deber como farmacéutico en una emergencia como esa. Jesús dijo, por cuanto lo has hecho a estos otros, a mí me lo habéis hecho. Yo creo eso. 59. Y yo creo esas mismas cosas hoy, estando aquí mismo presente con este pueblo, que Jesucristo puede manifestarse, darse a conocer como la palabra hecha carne en nuestro medio en esta tarde. ¿Lo creerán ustedes? La congregación dice, amén, el Señor les bendiga. Miren, vamos a llamar las tarjetas de oración para que la gente venga y no podamos llamar a muchos, pues creo que si estoy mirando bien el reloj, me quedan 25 minutos para terminar a tiempo, a las 4, pero continuaremos. Mira, empecemos desde la tarjeta A, creo que era, es así, la A, empecemos desde la A, 1. ¿Quién tiene la tarjeta A, 1? Los llamaré uno por uno. Así que si usted está lisiado, nosotros podemos cargarle. Muy bien, tarjeta de oración A, 1. ¿Quién la tiene? Levante la mano en alguna parte del edificio. Tarjeta. Allá en la parte de atrás. Venga, señora. Sí, puede. 1, 2. ¿Quién tiene la tarjeta de oración? 2. Levantaría su mano si usted puede caminar. Muy bien. Venga acá. Póngase de este lado. 3. Si levanta la mano rapidito que yo pueda verle para así no tener que esperar mucho. Tarjeta de oración número 3. Levante la mano. Muy bien. Un hombre allí abajo. Muy bien. Venga acá, señora. Tarjeta de oración 4. Levantaría su mano rápidamente ahora, lo más rápido que pueda. Tarjeta de oración 4. Muy bien. Número 5. A medida que llamo, pónganse de pies. Número 5. Muy bien. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. 10. Miren. 1, 2, 3, 4. 10. Muy bien. Bien. 11, 12, 13, 14. ¿Iba usted a venir, señor, la 14? Muy bien. 14, 15. Bueno, eso será, con eso es suficiente por ahora, con eso es suficiente para esta tarde, porque no tenemos mucho tiempo, 60. Ahora miren, quiero que me presten toda su atención. Miren, Jesús hizo esta promesa que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. El mundo es el orden del mundo, vean bien. Él sabía que ellos se irían tras las modas y cosas. Ellos no me verán más, pero vosotros me veréis. Porque Él prometió que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Es correcto eso? Amén. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ustedes creen eso? Amén. Esa es una promesa. Miren, ustedes no tienen que estar aquí arriba para ser sanado. Lo único que tienen que hacer es creer que esa palabra es la verdad. Miren, les voy a pedir por favor que sean reverentes y guarden silencio por unos momentos. 61. ¿Ya vinieron todos, Billy? ¿Faltan 2, 3? ¿Cómo dice? 3 más. Número 3, tarjeta de oración. Número 3. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra mexicana para eso? 3. ¿Alguien puede decirlo? Muy bien, ciertamente ellos lo oyeron. ¿Qué es? El que tenga esa tarjeta de oración entre a la línea, por favor. Oh, sí. Oh, yo creo que alguien la tenía y no la sabía. Y se fueron para allá atrás. Muy bien, ahora miren, ¿qué de todos creen ahora con todo su corazón? Bueno, entonces oremos de nuevo. 62.
Señor Jesús, sabemos que podemos leer la palabra y explicarla con el mejor de nuestro conocimiento, pero Señor, tú eres el único que puede confirmarla, tú eres el único que puede decir si está correcta o errada. Y Padre, te ruego que hoy que permitas que los ojos de la gente sigan abiertos, que podamos ver una paradoja en esta tarde, Señor. Solo lo suficiente para hacerte ver a la gente que tú estás presente, que tú no estás fuera de existencia, sino que tu palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos, pues tú eres esa palabra. Por causa de los enfermos, Señor, por la causa de aquellos que están sufriendo, muchos probablemente están aquí de diferentes partes del país, de diferentes partes de la nación, y ellos están sufriendo tanto que y no podrían disfrutar las reuniones de otra manera si no fueran sanados. Pero yo te pido que los sanes, concédelo, Señor. Nosotros únicamente somos seres humanos físicos y solo podemos predicar la palabra y decir lo que tú dijiste que es la verdad. Y ahora tú eres aquel que puede hacerlo real. Te ruego que lo concedas en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos con este glorioso compañerismo y si Dios permite, si nos da un día más de vida, continuaremos a partir del párrafo 63 de este mensaje. Una paradoja, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1965. En gratitud a nuestro Padre Celestial por todas las cosas que está haciendo, vamos a darle gracias y despedirnos. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por estos momentos maravillosos que tú nos proporcionas, Señor. Esto ya estaba en la Biblia grabada antes de la fundación del mundo, que esto iba a suceder, Señor. Alimento espiritual para el último tiempo. Alimento que nos llevará como al águila a la cima más alto, y desde allí estaremos mirando cosas que están sucediendo acá abajo, Padre amado. Porque en lo natural tipifica la comida del águila, es comida fresca, no carroña de otro día, no, Padre, comida fresca. De la misma manera estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Entonces, Padre amado, estaba en misterio todas estas cosas, Señor. Tuvo que venir así como el quinto mensajero, Martín Lutero, el justo en su fe vivirá, el sexto mensajero, como Juan Wesley, sin santidad nadie verá a Dios. Oh, Padre amado, pero en este último tiempo, en la séptima edad, en la iglesia de la Odisea, oh Padre amado, tú estás afuera, oh Padre, y ahí estabas revelando todos los misterios a través de este profeta mensajero gentil, oh Padre. Y hoy estamos viendo nuestra realidad, Señor, y cumpliendo tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos has dado, Padre. Entonces, si hay un día más, el día de mañana regresaremos para este compañerismo y compartir con los hermanos, Señor, comida fresca, el alimento espiritual para vuestras almas. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino de real y de David. Con la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino de real y de David. Este Jesús es la piedra reprobada. Piedra reprobada.
corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona. Sí, hija.
la piedra reprobada. El mensaje del séptimo ángel, es el misterio del crucifijo. La piedra cortada sin mano es la revelación de los siete sellos. Es el mensaje del séptimo ángel, es el misterio del crucifijo. Este Jesús es la piedra reprobada. Jesús es la piedra reprobada, y por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios.